No sé por qué me apetecía poner eso de principio. Total, no hay nadie, no hay problema, ¿no? No me vais a denunciar por poner una canción original. Que puede ser que alguien lo haga. No nos engañemos. Bueno, de momento como estamos a solas, puedo hacer y cambiar lo que me apetezca. Es lo bueno de estar solito yo aquí. ¿Qué nos ponemos hoy de fondo, chicos? Algo de bonito, algo precioso. Vamos a poner... Ah, una cosa que mole. No sé si. el concepto de. que podemos tener de. Y esto me mata mucho de Tolkien. Es que tiene que ser inclusivo. Esto me parece una. literalmente dicho. Pollada como un templo. A ver, seamos sinceros. ¿Alguien me puede contar por qué Tolkien tiene que ser supuestamente inclusivo? O sea, decir, es una obra hecha hace 60 años o sea en los anillos. Con literalmente... Es que no puedes decirme... Eh, sigo diciéndolo. A mí, yo al próximo que me diga que, que necesitas que Tolkien mejore, que sea diferente, le voy a mandar a la mierda. Sí, ya sé que estoy compitiendo con la PlayStation 5. De hecho, eh, voy a hacer una cosa. Voy a cambiarlo en algún momento dado, pero es que voy a aprovechar. Para buscar... Alguien. Vamos a ver si consigo encontrar a un colega que está haciendo el directo de la play. Ya sé, todavía no hay nadie y puede que no haya nadie, pero voy a estar de un ratito, me apetece. A ver. Si puedo... Es el canal de Pinopinismo, ¿de acuerdo? Es un tío que... Pinopinismo, pinopinismo. Es un colega y me apetecía. Vamos a ver al, al capullín este. Está haciendo la presentación en directo del... del... ahora mismo de lo que es el. La presentación de la Play. Así que voy a meter aquí un ratito que me apetece porque no sé si saldrá bien pero voy a ponerlo de fondito o tía me saltan cosas raras o luego, luego ah no me deja Oh, bien por bien por ah, el programa que sea mi la pela bueno vamos a hablar de algo que me encanta y es el señor Sanillos Es porque básicamente, cuando ahora mismo estamos en... pensando, y os lo digo en serio, que las películas tienen que responder a algo que me parece estúpido, y es igual que las obras literarias o cualquier obra, ¿por qué tenemos que pensar en una puñetera obra actual como si fuera eh, algo que. A ver, adapta un libro hace 60 años, tú pides que el Señor sea. Como sea, pues es que a mí me la pela. O sea, el Señor de los Anillos es lo que es. Funciona como lo que es. Y es, es literalmente. Es que es. No sé. A mí personalmente, yo cuando la gente se vuelve loca. Voy a hacer una cosa. A ver si esto funciona. Vamos a dejar esto. Así también tengo yo algo de... Sí, es Twitter, es Twitter y vamos a dejar aquí lo que va saliendo de PlayStation. ¿Por qué? Pues porque así me entero yo también. Y si a alguien no le gusta, pues que le vayan follando, me la pela. ¡Hola, Iruko Es que esto es para saber algo de Play que vayan sacando, así me entero yo también un poco. que Es que la Play no lo creo que la presenten, pero por lo menos... A ver, los ofendiditos. No, a ver, vamos a empezar con un tema bastante gordo. Lo primero es que esto todo empieza porque esta semana ya he oído a alguien decir que el Señor de los Anillos es una mierda porque no hay mujeres, no hay otras razas, o sea, no hay eh, personajes de otras razas y porque literalmente es machista. A ver, primero la hora tiene 60 putos años, que es maravilloso, ¿vale? Hace 60 años, es que así. Sé que mucha gente quiere saber, por, por lo menos veamos las actualizaciones que van soltando ahí en Twitter de, de PlayStation, no sé lo que van a sacar, o sea, yo voy a yo digo, ir a, actualizando un poco esto, a ver si se va actualizando solo. Pero es eso, la gracia es que, ¿cómo cojones podemos comparar una obra de hace 60 años, literalmente, con lo que es ahora? Pues podemos, o sea, sí, a la gente nos interesa mucho que las obras se modernicen. Yo os lo digo, alguien puede decirme una película. Por ejemplo, yo le voy a decir, ah, pongamos Casa Blanca en Casa Blanca, alguien se ha metido con ella, probablemente. No tengo ni puta idea si alguien lo habrá hecho, pero se lo metido con Casa Blanca. Tildándola de que Bergman y Bergman hacía de mujer objeto, que el único bueno era Humphrey Bogart, era Rick y todo esto. Yo te voy a decir algo. Cuando estás hablando de una película, hecha en los años que está hecha, demostrando una actitud de los años que está. Tienes un problema si estás pidiendo que, eh, por ejemplo, en la época de los años 30, una mujer salga por ahí haciendo de algo que hace a día de hoy y aquel tipo no podía. Mal. Primero, porque históricamente incorrecta y está jodida. Y eso es algo que mejoró. O sea, quiero decir, no puedes estar pidiendo al, al mundo que, que sea como tú quieres. Pero ahora, además, eso es que es, 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 es una normalidad profunda. O sea. Pedirle al mundo que sea como tú quieres, ¿de acuerdo? Puedes pedirlo. Parece emocionante. Pero alguien. Es que, es que me revienta a unos niveles épicos. O sea, yo cuando leí eso, no sé el resto, me quedé sorprendido. Lo primero ya de todas, todas es cuando te dicen. Es que resulta que es, tienes razón. Y dices, ¿qué tiene qué? O sea, ya es un momento de que tiene qué de razón. ¿Quién tiene razón? Que, que alguien me explique. ¿Quién narices tiene razón? A ver, uno de los personajes más importantes de la literatura fantástica, a pesar de no tener gran. Eh, y lo digo en serio, que no tiene eh, eh, gran presencia, porque no aparece en buena parte del libro, es esta señorita. Es así de simple. Eowyn, cuando hace aquello de yo no soy un hombre y se carga al, al puñetero rey brujo, es eh, uno de los primeros ejemplos de lo que es una mujer, literalmente dentro de la fantasía, una mujer dura. O sea, es. Es que. Y yo sigo alucinando con eso. Sí, ¿qué es eso? No, no, lo que el viento se llevó la ha quitado a HBO, no la ha borrado, la ha quitado a Dalmau le ha quitado a HBO de su catálogo porque es racista, Y haces. A ver, estás haciendo una, estás emitiendo una película de la guerra de secesión. No la van a borrar, pero es que la han quitado, Iruk, le han quitado el catálogo, o sea, es, es horrible. Dices, pero... ¿Por qué? A ver, es una película que trata de la guerra de secesión norteamericana. O sea, a ver, es una puta guerra que, que, que trataba de la esclavitud. Es como si ahora me dijeran, es que vamos a quitar amistad porque resulta que los negros salen encadenados allí desde África. Y haces, pero ¿qué estás diciendo? Es como si yo qué sé, en un momento dado quitaran... Es que hay mil películas racistas. Sí. Pero es que están hechas cuando están hechas. O sea, una de las primeras cosas es... Cualquier hora tiene a la hora de ver una película lo primero que tienes que saber más o menos es cuándo fue hecha y de qué trata y de dónde ocurre. Sí es que a ver por raíces no te digo yo igual me tiene. a ver pues entonces yo estoy esperando a que salgan los ingleses diciendo que quieren que borren a Madecer Zulu y Zulu porque es que resulta que salen matando ingleses a saco los que saca Rojas no merecen que los maten así no te jode o sea es que es lo único que me falta ya. Y lo digo totalmente en serio. es lo que me falta. Un inglés diciendo que no, no queremos que, que salga más películas de Zulu matando ingleses. Y lo digo completamente en serio, es lo que me falta. Es que no, no, es, no tiene sentido. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer un poco el, el contexto de la obra. En este caso vamos a lo que nos habla Canción del Sur. Es que es cierto, Canción del Sur la han retirado. Está retirada, o sea, Disney la tiene perdida. Y voy a decir una cosa que personalmente me parece horrible. Eh, sabemos que la cabaña del tío Tom es por la raza afroamericana odiada. Pero tanto el libro como la película van a las adaptaciones. Y ya veréis cómo desaparecen. Esto. Ahí voy a una cosa. Hay un libro que además es muy divertido. Se llama La conspiración alejandrina. Que este era. es viejo, ¿vale? No, no, de Ed, B Ed Bison, creo que era. No, Bison, Michael Bison. No me acuerdo quién era el autor. Terry Bison, eso era Terry Bison. Que trataba de un futuro en el que, para evitar que las obras eh, de toda la vida, estropearan la creatividad de los autores, evitara que, que se crearan nuevas obras, y la gente no pudiera ver nada más, existía una policía que se dedicaba a buscar todas las obras de eh, ciertos autores que se eliminaban cada cierto tiempo, para eh, continuar. O sea, imaginaos que os dicen, queremos hacer películas, pero es que resulta que yo no puedo hacer una película un western bueno porque está John Wayne. Quito todas las películas de Young Wayne que existen en el país. Las quito todas las cadenas, las quito todas las. De manera que puedo volver a hacer las películas y puedo crear todas las leyendas del oeste otra vez. Realmente es como hacer reboots constantemente, pero lo que hacen es controlar la cultura. Eliminar otra vez todo. Y volverá a crearlo, pero esta vez creado en su contexto y en su momento histórico, el de los creadores, en el futuro. Es que como si quitáramos todas las películas, de hecho, del oeste, os lo digo directamente, quitáramos todas las películas del oeste, y las volviéramos a hacer. Eso sí, las, con inclusivismo. Las mujeres no son en su mayoría objetos de deseo, no son premios. Las pocas mujeres aguerridas que acaban siendo un poco despreciadas por el resto de eh, lo que son los hombres, eso no, es, no existiría, ¿vale? Te agarrarías todo. O sea, mata a John Ford vamos a matar a Howard Hawks. Es así, matemos, dura el sol de King Vidor, vamos a matar todos esos clásicos. ¿Por qué? Pues porque resulta que no encajan con lo que es la, 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 la idea actual de una película que tiene que haber. Hagamos lo mismo con los libros. Shakespeare, a tomar por culo todo Shakespeare. Es así, a tomar por culo todo Shakespeare. ¿Por qué? Es que, hostias, en Shakespeare yo no veo protagonistas femeninas eh, luchando por... qué cojones. Son víctimas el 90% de las mujeres de Shakespeare. Vamos a quitar todo. Eh. ¿Alguien sabe que hace unos años, eh, había un poema en una universidad alemana creo que era, tener una pared, un poema de un poeta romántico alemán, típico exponente de, del movimiento, y se quitó porque se le encontró machista y haces, anda a tomar por culo. Luego también he oído de eh, bodegones en una, por ejemplo, esto es, esto es un caso aparte, bodegones que se retiran porque resultan ofensivos a la gente que no come carne. Y haces tú, ¿eh? Es aquello de, ¿eh? O sea, esto es una puta broma. O sea, me estás... O sea, pero, pero es cierto. O sea, que es así. O sea, estamos hablando de burradas y locuras de ese nivel. Pues ahora con esta queja que me, me salió, a Jamie de... Que no, que el señor Años era machista. ¿Correcto? Pues es, que, es, que, es que es eso. O sea, cualquier cosa que hubieran hecho con esclavos, habría que destruirlo. Cualquier cosa que... A ver, que es que la servidumbre de la Edad Media también tenemos que ¿Qué? la eliminamos. ¿Nos cargamos todas las vírgenes porque resulta que eran pobres mujeres objetivizadas? No. O sea, esto fuera de todo esto es que es simple y llanamente no entender nada. De hecho, Iruk, que sepas que un, un bodegón con carne se retiró de un lugar público porque ofendía. Eso es cierto. Pero era un comedor escolar o algo así, obligaron a quitarlo. El problema, ya te digo, es a mí los ofendiditos que... Es la frase que siempre digo, si no quieres verlo, no lo veas, es la única forma que vas a tener de no ofenderte. ¿El resto queremos verlo? Pues lo podemos ver. Lo que no se puede permitir, no se puede tolerar, es la intolerancia más grave, y es eh, actos como, por ejemplo, racistas puros, o actos racistas... A ver, yo tengo que decirlo, yo puedo decir que a mí el nazismo, eh, yo estoy en contra de lo que es el movimiento nazi, puedo estar en contra de lo que hicieron en Alemania, pero yo me he visto los documentales del de triunfo de la nación de, de Lenin Riefenstahl, el triunfo de la, la voluntad. Porque Lenil Riefenstahl es una pedazo de directora. Es la mujer... Ahora mismo todo lo que tenemos de, de dirección de deportes lo inventó ella. A ver, tú sabes, la gente no lo sabía, pero esta mujer la que inventó hacer fosos al lado de lo, lo que son los saltos de atletismo y todo esto para poder tomar la caída, tomar... Ella inventó un montón de cosas para poder hacer esa transmisión porque transmitió los Juegos Olímpicos de Berlín. No. Ahí te digo, chaos, no vamos al miedo. Vamos a que nos van a quitar las obras originales y las van a transformar. Que es peor. Es lo que yo estoy viendo. Quiero un Señor de los Anillos con otras razas y que sea inclusivo. A mí me la pela Yo quiero una buena adaptación y que esté bien. Que me puedo llegar a aceptar muchas burradas. A ver, eh, voy a decir algo. Tolkien, como puto buen inglés que es, estamos viendo un montón de putos irlandeses. Que son básicamente. Sí, también. Eh, lo, de, digo, lo de Lenny, chaos. Eh, le, dice, el, es un puto inglés que trae a, a los irlandeses, los jóvenes son los mayores irlandeses, como pagos putos tirados. Y además son criados del inglés, de Sam. Que es un, estoy hablando de él, que es un puto criado. Eso está cojonudo, porque es que es un tío eh, blanco, eh, teniendo de servidumbre a un tío blanco. Luego se pone a hablar de las, los hombres altos, que curiosamente son los nórdicos y lo que son los, los, los Arios. Estamos hablando de que los Dunedan. Los Dunadan, los. Eh, Otraim, pero los Rohirrim, todo esto. Los hombres del norte son todos de raza superior. A ver, es muy nazi el libro en algunas partes. Los elfos son el. el vamos, el sumum de la civilización, de todo lo que quieras, el poder, bla bla, 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 bla. Blancos, todos. Pero no, no, no. O sea, no está pensado para hablarlo ahora. Lo hizo hace 60 años y hablamos de un tío que fue criado en Sudáfrica, con la apartheid. Eso es lo primero. Que creía en el tema del señor y el, y el criado de los ingleses. Un tío criado además con religión. O sea, eh, la mujer, el, la cocina y poco más. Y aún así creó a Eowyn. Un personaje que es el principio de las mujeres fuertes en la fantasía real. La fantasía que actualmente estamos leyendo viene de eso. Los orcos negros. Bueno, sí, pero en realidad es porque los, los diferencia de los orcos porque son un experimento más o menos genético. Pero quiero decir, los orcos. es, es que también son esclavos, realmente los orcos de algún momento dado. Pero tú ves todo el libro, y está escrito hace 60 años, con la idea de hace 60 años, con la interpretación además, de unas mitologías que él hizo, que son eh, literalmente una mitología nórdica, mezclada con la germana, de algunas cosas. Primero, para que lo entendáis, eh, Tolkien estaba, odiaba a los pueblos celtas. Los odiaba, no le entraban ni por asomo en la cabeza. No, no los aguantaba, no sabía por qué. Los Dunlendinos, los famosos eh, enemigos, los hombres dentro de los hombres que atacan, a, se alían con eh, Sauron, matar a los demás hombres. Son putos escoceses irlandeses, coño, que van con faldas. O sea, tú los ves y son los putos escoceses metiéndose con ellos. Él creía en el gran imperio británico, joder. Ahí está, chavos. La idea es que vayamos a ver esto. Que en algún momento dado alguien coja y diga: Pues voy a reescribir el Señor de los Anillos. Y voy a poner mm, y, eh, razas inclusivas. Hay hombres negros, hombres tal. Eso de hecho ocurre en el Hobbit. En lo que es eh, la ciudad del lago, hay gente de color y de unas, otras nacionalidades, asiáticos. Esto, que de buenas a primeras, es que en los Anillos existen las razas asiáticas, las razas orientales y las razas africanas. Por llamarlas en nuestra geografía, existen. ¡Al sur! Al sur, porque lo que vemos en los Anillos es el puto noroeste del continente. Que si te vas un poco más al norte te vas a los putos esquimales, joder. O sea, es como si me dicen, no, es que estamos en medio de la Europa medieval y todo está lleno de chinos. Y haces tú, cojonudo, en la Europa medieval. Quiero decir, es el contexto. El contexto es un mundo ficticio creado por él en una parte de ese mundo en la que está muy lejos de otras razas. De hecho, los orientales que vienen del sur para apoyar a Sauron son, son árabes. Joder, que van con. O sea, son el puto norte de África. Y son los únicos que le apoyan. O sea, estamos hablando de que sería Europa lo que estamos viendo en el señor de los Anillos. Una Europa medieval. ¿Quién coño veía en la Europa medieval gente de otras razas? Joder. Es que es que me, me mata. Y esto ya no lo. Yo, el señor me estoy centrando pues porque. Es la crítica que pusieron. Que me revienta sobre porque me encanta el señor de los Anillos. Pero es que después. Hay series de televisión. A ver. Es que es eso. Son cosas que es que no tienen sentido. Y aún así, dentro de los elfos, las mujeres son muy poderosas. Galadriel es una diosa dentro de los elfos y dentro de los hombres. O sea, Tolkien incluso dentro de eso tenía a las mujeres muy altas. Eso sí, mujeres muy inglesas, rubias, ojos azules y enormes. Es su forma. Es que es eso, Iruk. Es que te digan, es que es para decirle... coño, pero es que hay un problema. Tutel ves eh, canción de, de hielo y fuego, tú te lees lo que es eh, lo que es la saga de Canción de Hielo y Fuego. Y te das cuenta que dónde están. Los africanos, o sea, los, los la gente de raza negra, ¿dónde están los asiáticos? Que están a tomar por en otro continente? Es que alguien ve en la Edad Media que se llena Europa de gente de África, pero si la mitad la mitad de África estaba vacía. Si no eran esclavos, ¿cómo no van a salir? Y si eran esclavos, ya ni te cuento lo que podían haber montado. O sea, quiero decir, pues ha sido la hostia padre. Pero es eso. El problema que tenemos es que dentro de una obra existe un contexto en la obra. Y existe la obra dentro de su contexto histórico. Es lo que digo. A ver, vemos Casablanca. En Casablanca, Ingrid Bergman es la mujer. Somos realistas. No hace nada al revés. Si no fuera porque Rick le salva el culo a ella y a su nuevo marido, estaría jodida. Tiene que salvarla un hombre. El único africano que sale en África es el... son secundarias que aparecen de fondo o el pianista. Tachala de racista, tachala de no inclusiva. Joder, es una puta película que se hizo. Primero, en ciertos años. Segundo, se hizo, no se hizo en, en África. Tercero, más importante. La historia cuenta la historia de europeos exiliados en África, escondiéndose de la Segunda Guerra Mundial. ¿Podrían haberse acá más? Sí. Pero si tienen que superar a la policía francesa, blancos. A la alemana, blancos. ¿Ellos son franceses? Blancos, en su mayoría. ¿Quieres ver lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial la gente africana? Pues te tienes que poner las putas batallas que hubo en África. O si no, te puedo decir: estaban los indígenas los, eh, La película de indigenes si la he visto alguna es una francesa en la que se ve a las tropas coloniales francesas que fueron en la Primera Guerra Mundial a las, las trenchas a pelear. Y había cuatro gatos. Y las pasaban putas, joder. O sea, nadie se quejó de que en 1917 aparecía algún tío de color, algún negro por ahí. ¿vale? Lo tenemos muy seguro de verlo. Real, las tropas inglesas, menos. Menos probablemente. De hecho, verías sobre todo irlandeses. Muchos. Un huevo. Porque no sé por qué los irlandeses siempre se meten en todas las guerras. De hecho, los ingleses los meten, los meten en todas las guerras y siempre pelean. Pero quiero decir que el tema es que cualquier obra tiene un contexto histórico de la obra. O incluso espacial. Juego de Tronos o Seis Anillos. Son obras de fantasía en un mundo de fantasía que recrea algo. Fantasía medieval europea. Si quieres fantasía medieval eh, de otro estilo, yo qué sé, eh, panamericana o, o rusa o asiática, te vas a otra obra. Y probablemente encontrarás los mismos fallos que quieras encontrarle. Si crees que esa obra, te... si te vas a leer la puta obra, es un Wukong, viaja al oeste, el rey mono, te vas a encontrar todo lo que quieras encontrarte de fallos, porque es una puta obra escrita hace muchísimos años y ya está. Porque es un Gukún, es que resulta que el, el pobre monje estaba jodido con las mujeres. Es que es un machista, joder. Coño, que era una época en la que el mundo era muy diferente en China. Pues es que. Pero es lo que hay. Esto. voy a. esto se puede. Ahora, chavos, esto es una teoría mía, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver con. ni con. Cinemas cómics porque se me relacionan con el cómo siempre le dan palos a ellos y no han hecho nada con gente que me conocí con todo esto. Lo digo por aclarar esto. La teoría que tengo es, cuando un pequeño grupo de gente grita mucho, al final se le hace, y se le hace al final caso, lo que hacen es presionar y conseguir eh, literalmente que todo el mundo, por no quedar avergonzado, se calle. Es así. No se está pasando en España con Vox. Vox está pegando unos berridos que te cagas. Y yo encuentro gente que dice, es que no dicen tampoco cosas tan malas y haces tu hijo de puta. Son una banda de cabrones. Son unos putos nazis. Y tú les tú estás callado, no, no vas contra ellos. Es política, les están representando, son un grupo de los españoles. Sí, pues que riquiten y les apoyen esos españoles. Porque tengo que callarme yo y apoyarles. Que yo no les he votado, joder. Al revés, yo creo que son despreciables. Pero la sociedad actual me está diciendo que es que los han representado. Tienes que respetarles. No, si yo respetarlos, respeto. Pero hay una teoría que dice que no se puede tolerar lo intolerante. La, la paradoja más grande que existe para la tolerancia es que si quieres mantener una, una sociedad tolerante, tienes lo primero que excluir o es a todo lo intolerante. No se puede tolerar gente que no tolera algo. Si llega alguien y te dice, es que no aguanta a los negros, ese tipo de intolerancia no se puede tolerar. Porque el racismo, la xenofobia, los odios irracionales, todo eso, es que es, que es lo que produce la destrucción de las civilizaciones en cuanto a unión, ¿vale? Porque ahora mismo estamos tan globalizados que cualquiera, es de cualquier sitio, ¿vale? A día de hoy, o sea, yo puedo entender a un romano, es que a mí me jode, pues los romanos fueron jodidos, pues por cuando se metieron gente de otros lados, sí, así se hundió. Pero en realidad no se hundió solo, por eso a todo el mundo le encanta. Decir, es que las invasiones bárbaras, porque no extendían sus dominios, eh, tuvieron una paralización política, económica, había de todo. Era un, un imperio necesita expandirse si no se hunde. Pero es que seamos sinceros, a día de hoy, a mí cuando me viene alguien me dice es que ese no es español, lo miras y dices, ¿por qué? No nace de aquí. Coño, es chino y nació aquí, tiene 20 años. Y su familia lleva desde que yo era así con el bar de al lado. Pero no es de aquí y haces. Seguimos teniendo guerras coloniales, seguimos teniendo de todo. Pero es que, yo os lo digo aquí, en lo que me respecta es, es, es la parte, ya os digo, de lo que es. lo que han dicho con Tolkien me parece horrible. Pero es que. El contexto histórico. Yo soy un fanático de los cómics, todo el mundo lo sabe. Blueberry. Era un cómic de los que empezaron en el, el final de los 60. Dieron un cómic muy adelantado, ¿vale? En el que los indios no eran los malos, malos, que parecían psicópatas que aparecían en las películas americanas de antes. Pero sin embargo, sí había villanos indios. Uh, de aquí. Esto es Thor y lo de al lado es Iron Man. Iron Man empezó en la Guerra de Corea, ¿vale? Es la primera encarnación que tuvo fue en la Guerra de Corea. Y el enemigo eran los coreanos. Los coreanos malos, porque lo tanto los coreanos buenos. Los que apoyaban a los chinos, los que eran comunistas. Y joder, yo me lo leo y automáticamente no pienso esto es súper racista, se ha metido con los chinos. Cago Dios. O sea, que me estás contando? Fue una época en la que lo crearon en la que su origen tenía que ser en una guerra, un conflicto. Luego lo avanzaron a Vietnam. Joder, a ver, ¿quién no ha, le ha visto las pilas de Vietnam? que las Los vietnamitas son el demonio, el diablo. Pero son obras englobadas dentro de una época en la que buscaban literalmente un enemigo para el país y es lo que había y se tenían que buscar todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de que hay un contexto para la obra y un contexto de la obra. Vale. ¿Cómo decirlo? A ver, eh, Si vemos. Ya lo que he dicho, Zulu, o todo esto. Joder, Zulu salen los ingleses, que salen súper. y el amanecer Zulu y todas estas. La que el inglés es superior y les dan de hostias y las tildan de racistas porque tal y igual. Pues al final muere un montón de, de ingleses. Las puedes tildar de lo que te dé la puñetera gana, igual que otras tantas. Pero es que quiero decir, son peligros que están hechas el, cuando están hechas. Es que es eso, chavos, el nacionalismo es. Adiós, es que la bandera, la única patria, eso lo dije, decían en Martín H. la película, es la única patria, la única patria es uno y su familia, incluyendo tus amigos, tu gente y todo esto, es la única patria que deberíamos tener. Luego ya deberíamos tener un país al que deberíamos de defender, mover, literalmente con una política que estuviera bien hecha y votándola. Pero eso ya son otros temas. Pero es que el tema del arte, malentendido, es, es, es horroroso. Quiero decir, mañana. A ver, esto fue en Estados Unidos hace unos años, hace bastantes años. Yo me acuerdo que ordenaron tapar una estatua que tenían en unos juzgados porque se le veían los pechos. Los, los Western Iruk no se verían ni uno. O sea, no podríamos ver. No, no podía. Si sin perdón le estrenan a día de hoy. ¡Hostia! ¡Hostia! A Jim Hackman, por lo que le hace a Morgan Prima esta mierda, es que no vuelve a trabajar. Es que estamos en un punto que, que no entendemos. O sea, es como si ahora mismo eh, hicieran, cogieran malditos bastardos. Porque cojan malditos bastardos de, de Tarantino y digan: Hostia, el puto Hans Landa. Señor Walsh es un nazi. Estás confundiendo al personaje con la persona. Eso no pasa. Ya, vale. Pues tú estás confundiendo. Cuando coges esos anillos y que no hay gente de otro color, estás confundiendo la realidad con la fantasía. Estamos en, en un. Estamos demasiado. Eh, Quizás obligados a tenerlo todo. Yo os lo digo, yo tengo muchos cómics en los que los héroes son hombres. Y tengo muchos cómics en los que los héroes son mujeres. Y en muchos de los cómics que tengo, esa mujer es un tío con tetas. A ver, vamos a poner un ejemplo que ahora mismo a todo el mundo le va a encantar, ¿vale? La viuda negra cuando nació. La viuda negra, la original, la que iba con el traje azul y negro, no sé si la habéis visto, que es bastante. <laughs> no sé si lo habéis visto. Esperaos a ver si lo encuentro. La vida negra original con el traje original. Espera, que creo que lo he, lo he visto por ahí. Los trajes originales de, de la vida negra. Vamos a reírnos un poco. A ver. Es que... No sé si habéis llegado a ver alguna vez los trajes originales de la vida negra. Ese traje azul y negro, ¿vale? De rejilla, que va con nuestro... Más machista que ese traje no existe. Pero es que encima, ya para más jodienda de ese traje, para que lo entendáis, es que este traje que ponían, cuando la viuda negra original eh, apareció en Marvel, a ver si encuentro un dibujo un poco... Un poquito mejor. Vale. Esto es una que han sacado ahora. Este creo que se ve un poquito mejor. Este es la, el traje original de la viuda negra. ¿Vale? Más sexualizado, imposible. Tened en cuenta que la vida negra es un personaje de hace eh, bastantes añitos, ¿vale? Cuando apareció por primera vez, no era... Eh, era una super espía, sí. Pero, vamos. Tened en cuenta que la primera aparición de esta mujer fue en... Primera mitad de los 60 aproximadamente. Era una espía. La gracia de Chaos es. Eh, también hay un detalle. Todos los autores eh, meten algo en sus obras. Si un autor es nazi, vas a ver que esa, en su obra esa representación. Si, si, si tiene. Si se crea una cultura clasista, vas a ver esa representación. Sí, es cierto. Pero el valor de la obra es otro. Si el valor. Eso sí, si el valor te llama a levantarte en armas contra otras razas, o sea, es un, algo, un llamamiento a la violencia, un llamamiento al odio, sí que es intolerable. Si estás intentando hacer una película que lo que quieres es conseguir que cuelguen a tu vecino porque es africano, pues eso no se puede permitir. Pero es que eso no es lo que se discute, eso no es lo que se hace. Joder, es que nadie haría una película así y eh, si la hacen, se no van a estrenar en cines, es la gracia. Pero lo que decíamos de la vida negra, ¿veis el aspecto? Primero que es que si es bondásado más, o como dice Iruk, es... Es más puro y duro. La gracia del tema es que además. Sí, eso es, Janiras. Hay, hay muchas formas. De hecho, podemos criticar a horas muchísimas veces una obra, eh, su contexto. Tanto la película dentro del contexto como el, dentro de lo que es la historia. Todos podemos criticarlo y analizarlo. Pero cuando lo haces, estás aceptando que es una obra que está hecha en un momento para algo. ¿Semillas de rencor? No. O sea, tampoco se haría. O sea, hay muchísimas películas y. Eh, yo lo digo, volviendo al cómic, esta mujer, la, la vida negra, cuando apareció, se leó con varios personajes para intentar vencer a, los, a atacar a Iron Man, a los Vengadores, y robar secretos de Estado. No se veía, lógicamente, a los 60, había el Comics Code, pero básicamente se follaba a quien fuera por robar. A Iron Man, al puñetero de alcohol, lo ya se cepilló un montón de gente, pero eso ya fue voluntario. Y se utilizaba eh, el sexo para poder vencer a los hombres. Y después peleaba como un hombre. Era un tío con tetas. A día de hoy, todos estamos encantados con el escenario de Johansson y el personaje que han hecho las películas. Sí, pero no, no nació así. O sea, nació como un personaje machista completamente. Y ahora mismo, pues te digo que es que películas que no podríamos ver. Bueno, ni cómics. Es que, a ver, yo ahora mismo podría buscar por aquí có cómics de los años 60 o 70 que tenga yo por aquí. Hay un ejemplo. Además, esa, esa viñeta, al que la tengo en el móvil. No lo sé. Sea, hay una viñeta en la que se juntan en un momento dado eh, Mary, eh, Mary Jane Watson creo que es, con un personaje que no es Lois Lane, se parece, y un Superman, que no es Superman, es Clark Kent, están hablando y Lois le, dice, le explica a Mary Jane aquello de que es periodista, que tal, que cual y Mary Jane le responde diciendo, ah, eres de esas mujeres que quieren trabajar y no quieren quedarse en casa, y haces tú oh tía, quién es gilipollas la, la que... pero eso, por ejemplo, la, el momento de la liberación de la mujer, cuando tienen que salir de hacer sus cosas, Lois Lane es un ejemplo perfecto de eso, eh, Mary Jane Watson entonces decirlo, Mary Jane Watson Parker, posteriormente con lo del apellido, la boda y todo esto, y sus intentos de hacer mil cosas, porque fue modelo, fue actriz, ha hecho de todo. Eso era un ejemplo de lo cómo avanzado un personaje para adaptarlo a los tiempos. Pero, joder, nació siendo una puñetera mujer florero. Era Winston y la que iba con Spider-Man, así de simple. La publicidad, eh, el problema de la publicidad es que, ostras, la publicidad chavos está súper, súper controlada, pero eso no impide hacer muchas cosas. Sí, los gorrenos rojos de la caja de rojo, los reales. Lo que se ve en Gorreón Rojo o cosas así. Que es lo que supuestamente veremos en la película de Vida Negra. Algo parecía a ese entrenamiento, a esa obligación de hacer lo que sea por el Joder, ¿habéis visto la serie La gente Carter? En la primera temporada que sale esta gente rusa, la compañera de esto, la Rubita, ¿cómo se llamaba? Pues ese sería un ejemplo de un Gorreón Rojo puro y duro. Le daba igual lo que hay que hacer. Aunque bueno, a esta niña se le iba un poco. Bastante más la olla, porque hay que joderse la ida de, de olla. Está a... jodo Pero es que se lo digo, hay muchas películas que ahora mismo. Yo hay una cosa que siempre me encanta, a mí me encanta. Ya está en la imagen de la, la PS5. Es tan fea como dicen. Solo pregunto eso: es tan fea como dicen. Porque yo lo que les iba filtrando era feo de cojones. La gracia, Janiras, es que en los cómics no es que hayan evolucionado, ¿vale? Esto es, es... Es que realmente con el tiempo han ido avanzando y han ido cambiando. Pero realmente... Vamos a ver, la PS5 ya me he presentado, es por verla. 600-700 dólares se va a salir más o menos. Y la pinta de la nueva PS5 es. Dios mío, qué cosa más horrorosa. Parece un router, tú. Qué cosa más fea. Ya está. Parece una oreja al revés. Modri. Blanca por fuera, negra por el medio. Ya está. Ya, a mí ya me habéis Ya no necesito hablar de la PS5. Y joder, qué cosa más fea. Ya veremos las características que tiene, pero joder, qué cosa más fea. Joder. Qué puta cosa más fea. Pero bueno. Lo que decíamos a, a janir, Los personajes, la gracia es. Los personajes nacieron en una época, en un contexto. Y durante toda esa época respondieron a ese contexto. La vida negra. Aquí es un ejemplo. Durante mucho tiempo fue un tío con tetas. Cambió con el tiempo. Claro, la gracia de los cómics es que se han extendido durante muchos años. O sea, la vida negra nació pues, en mitad de los años 60. Y 60 años después casi, 56 años después, sigue funcionando. Sigue estando en los cómics, sigue saliendo. Y esos 50 y tantos años ha pasado por muchas fases. Ahora ya la han escrito mucho mejor. Pero la gracia es esa, no sé si eso es por la PS5, por la, la vida negra, pero es que la PS5 es fea de cojones, por Dios. Qué cosa más fea. Hostia, tú, qué cosa más fea. ¿La habéis, visto? ¿La, ¿La habéis visto la imagen, madre de Dios? O sea, es que es. es. Es una cosa. Es que es horrorosa. Es, es. es. Es que. Es. Tengo que ponerla, ¿vale? Va a ser la última cosa que ponga de esto y ya. A ver si aparece. horrorosa hostia vale igual yo estéticamente no tengo mucha pinta pero a mí me parece un puto router a mí me parece horrorosa no me gusta nada madre de dios qué cosa más fea qué puta cosa más fea por favor Mamma mío bueno ya está ya han conseguido que no quiera ver más nada de de esto, su puta madre. Qué cosa más fea. No conseguido completamente que me olvide de esto. Ahora ya quiero otro, otro contexto. Bueno, también podemos hablar. Videojuegos, ¿sabéis cuántos videojuegos son racistas, clasistas o mierdas de esas? Joder. A ver, esto es que la... es que, Joder, pues. Si alguien leyera manga eh, de cuando no tenían. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, hostias, también nos dan unas hostias. También acojonantes a lo occidental. Que había mucho nacionalismo y en Japón siguen teniéndolo mucho. del de odiar al, al extranjero porque ha destruido la cultura de japonesa. Es que es mucho, es que es demasiado. Pero quiero decir, es que si sí, el juego de Spider-Man, lo que he visto, sí, tiene una pinta chula. Pero esto es lo que decía ahora Janira, es que al mundo de las novelas y historias monumentales ya se quedaron fijas en su tiempo, no se pueden cambiar ni exigirles que ahora representen nuevos valores. El problema es que sí que lo están pidiendo. Le están pidiendo a cosas que tienen muchos años que representen otros valores. A ver, ¿cómo os lo puedo plantear de una forma. porque. ¿Sabéis lo que es tío esto? Esto me hace mucha gracia. ¿Habéis llegado a verlo en algún momento? Y voy a deciros algo que no os voy a decir que esté mal, ¿vale? Porque realmente no está mal. A ver, no, no me matéis mucho porque es una curiosidad simplemente. ¿Alguien ha visto lo que es alguna vez Sky del Zodíaco? Espero que sí. Por lo menos por la fama. Esto es Sainte ¿Vale? Ya hablamos. El sexismo, eh, el problema el sexismo me parece igual que, o sea, embrismo, machismo, me la pela, me pasa lo mismo. Fijaos en un detalle. Eh, estas son la, lo que llaman Cintia So, son las caballeros. La gracia era, se supone que en los cómics originales no había mujeres caballeros casi, solo veíamos a Marín, a, a la Sira y a Sera y poco más, ¿vale? La gracia es que han hecho un cómic, un manga completo en el que se cuentan la historia paralela con solo las caballeros. Inclusividad, porque así la chica está al igual. Mm, me parece un error, Garrafal, Me parece. De hecho, es un buen cómic porque es un cómic de cabello zodíaco. Más, realmente se puede leer igual. O sea, muy divertido. Pero me parece un error el decir cuando te dicen que tu cómic es machista. y tú el cómic lo hiciste hace unos 40 años. Coger y hacer otro cómic actual, igual, pero con todo cambiado, para hacer con, para contentar a alguien. Eso me parece un error. La gracia, como la serie es buena, pues no lo voy a decir nada en cara. Pero... No le he voy a echar nada en cara a curumada, porque más a, más a mi grumada ha he hecho un cómic que a mí me encanta, que es un cara del zodiaco. Pero este tipo de movimientos son lo que a mí no me gusta. Es como si. es lo que os digo. A modo de cachondeo, yo me acuerdo que ahí sale un libro que era eh, El último anillo, ya o sea, hace muchos años, de alguien que reescribió un poco el señor, pero visto desde el punto de vista de los orcos. Es que es eso, Iruk, hay un racismo, un sexismo. Eh, el real problema. Es que es la tolerancia, digamos la intolerancia. El intolerante puede ser un racista, puede ser un xenófobo, puede ser un machista, puede ser un hembrista, puede ser quien. Me da igual. O sea. Yo os voy a decir, ahora está exagerado, yo puedo tener muchas salidas en contra de los veganos. Me la pelan los veganos realmente. Shaina, Jun, Marin. Sí, son las, son las tres únicas que había de caballeros, ¿ves? Es que es lo que digo. Es que son cosas que dices. ¿Y por qué teníamos tres caballeros? Vale, es que salían. ¿Por qué? Porque todas eran chavales, eran adolescentes, porque estaban técnicamente seleccionados por un tío para proteger a la mujer, que en realidad... Era es que es. No, no. Es que 2001 cualquier día te dirán que es una mierda porque no hay una. un astronauta, una mujer. Sí, la principeta y también sacaron la... San Jorge y el dragón para niños, pero con. chicas. Que eso actualmente pues son interpretaciones o interpretativos si quieres, ¿vale? Interprétalo, cámbialo de sexo. Pues mira, enhorabuena, ¿quieres que el niño eh, tenga... La niña se siente identificada con un personaje? Pues mira, me parece un error cambiar una obra que ya es como es. En lugar de crear una obra original que pudiera funcionar del mismo estilo, lo que haces es, aparte de romperla... Es que... El Principito funcionaba porque, porque era una fantasía eh, maravillosa... Aquí un niño inocente hacía ciertas cosas, que pueda ser un niño o una niña, pues mira, yo creo que el sexo, de, por ejemplo, en el Principito no influye porque no hay por ningún lado ni deseo sexual, ni identificativo, ni, ni de clase de esa. Pero cambiarle el sexo simple y llanamente para que sea una chica. A ver, ahora lo digo con toda la el del mundo, es más jodido que un niño lea el Principito y se siente identificado mucho. Que una niña lea el Principito y se ha identificado con todas las sensaciones y los sentimientos que produce. El Principito no es un libro. Lo puedes leer, pero no te creas que los niños, cuando son pequeños, son tan empáticos o son eh, tan abiertos a eso. A un niño le es mucho más fácil. Yo creo que empatizaría más viendo la puta película de Conan. con Conan que con el Principito. Es que Andy. Lo, lo de. La literatura. a ver. Yo la literatura para niños es, si tienes... Un, el principito es, es que, yo os lo digo, es que no tienes ninguna referencia que puedas decir niño o niña. Es que como está escrito es una historia. Sí que puedo decirte, por ejemplo, los cómics de superhéroes. A mí me viene una madre con una niña y me dice que un cómic de superhéroes. Y sé que esa niña va a leerse eh, uno de superheroínas. O si le dejas un grupo de gente, hombres y mujeres, sin problema. E incluso te leerá uno de superhéroes y le gustará. Pero si viene un niño, por ejemplo, a la tienda, sé que no le puedo dejar un cómic de cierta edad al niño. Hasta pasan 8 o 10 años, obviamente de poder darle una super heroína hasta los 10 años a un niño. Es, es, es su forma de ser, pero porque son niños, están formándose y tienen un concepto extraño. Cuando eres niño te falta mucho, pero lo de la principeta que me dices, o lo de cambiar el sexo a San Jorge para que sea San Jorgina, creo que era para que estuvieran juntos es un poco el, el decir vamos a tergiversar para que el, la niña entienda que puede ser aceptada que la niña no tiene por qué ser la princesa joder pues a ver y por qué narices no coges hay obras en las que los protagonistas la, la princesa caballero de Tezuca, Tronco es una mujer y de hecho yo creo que la princesa caballero de Tezuca podría ser perfectamente puesta no en un preescolar igual vale eso lo admito pero sí para niños Adalmao, hay un problema el problema es cuando llega Marvel tiene un, un gran punto, y es que es muy inclusivo, que me parece cojonudo ha cogido héroes de color para conseguir, eh, como Black Panther, pues, eh, Falcon, compañía ha cogido los blancos, que los típicos que hay siempre a ver, seamos sinceros, la mayor parte de los superhéroes fueron creados por hombres blancos, y la mayoría judíos, eh, no jodáis, hay un gran porcentaje de esos creadores que son judíos vale es un chiste, ¿vale? Son judíos. O sea, técnicamente ningún nazi debería leer cómics. Nadie que se crea superior debería leer nazis. Pero vamos. La... Eso es, Ricardo. Eso es a lo que me refiero. Si quieres eh, crear inclusividad, modificar una obra para cambiarla, no es inclusividad. A ver, ¿cómo me lo explico? A ver, tú coges caperucita roja, ¿vale? y ahí, por ejemplo, la raza no importa, es una niña en general, punto, puede ser el color que sea porque puede serlo pero, por ejemplo, tú te coges eh, vamos a ver una, una obra que os digo, una obra que sea muy específica de un país o de un lugar blancos, pongamos una historia el, coges el cantar de miocid y lo pones negro el día que hagas eso es destrozar el cantar de miocid y es lo que hay y de hecho hay una serie de televisión en la que está en Netflix que yo era de Troya, que yo cogí, empecé a verla y de repente me sale un Aquiles negro y haces. Te este es para decirles, "Aquiles, tíos, técnicamente según la mitología es una cosa, según lo que fuera de la historia es otra, pero siempre es griego. Pónmelo moreno, ¿vale? No te voy a decir mucho, porque los griegos en aquella época, a ver, blancos blancos, no, blanco alemán no podía ser, pero africano no era, ni de casualidad. Pero bueno, El problema es, es. A ver, yo hay unos o cosa, chavos. Estos Hanidas. La gracia de los modelos femeninos es que a ciertos años era muy difícil encontrar a algunos o que les dieran protagonismo. Ahora es mucho más fácil. Eh, también hay que decir que según donde buscaras había menos referentes. Y lo digo en serio. Por ejemplo, a te gustaba Sazam. Existían la familia Marvel y Mary Marvel. Pero Mary Marvel era muy secundario porque por era Sazam y no era un grupo. Era. Era el capitán Marvel, el prota. O te ibas, por ejemplo, a Batman. Y claro, los cómics de Batwoman no existían porque existía Batwoman, pero existía una Batgirl. Eso eh, se han creado. Se han metido eh, personajes que son nuevos y diferentes. Batwoman es muy, muy diferente de Batman. Tiene un mundo completo de alrededor que no necesita Batman. De hecho, está muy, muy bien escrito. Lo, lo primero que se hizo de esa mujer. O sea, adelante ya flojeó, pero esas cosas son importantes. Es que son... es diferente. Yo, por ejemplo, te puedo decir que uno de los mayores... Eh, yo, cuando era muy niño, mis iconos eran los que me ponía mi padre en la tele, y eran películas de kung fu, western y bélicos. O sea, yo me he criado con el puto Rolf Flynn, el jodido John Wayne y el puto Bruce Lee. Bueno, Jackie Chan, este mierdas de estas. O Bruce Lee, o Bruce Lee, o Bruce Lee, como los llamaban los imitadores de Bruce Lee. La cosa es, lo de chao, lo que dices que remakes, continuaciones, esas cosas conocidas con in... o versiones que incluían minorías, son reflejo de la falta de creatividad. El problema es que hay ciertas cosas que venden. Porque ahí es donde metemos siempre, desgraciadamente. Yo soy en esto. hay mucho cinismo, pero sí que es cierto. El dinero es muy importante a la hora de la inclusividad y toda esta mierda. O sea que decir, ¿por qué creéis que Black Panther se hizo con tanta pasta? ¿Por qué se le metió tanta importancia? Se le hizo tío, tanto bombe platillo. ¿Por qué llegó a lo que llegó? Se llegó a esto porque Black Panther era inclusiva. Prometía. era África, era un mundo diferente, todo esto. Y no estoy en contra de Black Panther, aunque parezca de las de Marvel las más normalitas. No me parecieron una maravilla. De hecho, a mí ya a Lorao nos metieron de hostias por el simple y llano hecho de decir que Black Panther no era la mejor película de Marvel. Dijimos que la mejor película de Marvel era el Soldado de Invierno y parece ser que como el Capitán América Blanco, no, somos racistas. Yo la calidad de la película no tenía nada que ver. Era el color de los protagonistas, que era algo que me reventaba los cojones. Pero bueno. Pero cuando tú haces un grupo de superhéroes, Pensad que cuando eh, nacieron los Vengadores eran todos blancos. Los Vengadores de las películas eran todos blancos, tenían que meter a alguien. CG y Dalmao, hostia, hay momentos de vergüenza ajena. O sea, hay tanta vergüenza ajena como tenía Beta Digital cuando hizo los de... Algunas partes Batman vs Superman o de Wonder Woman. Hostia, había partes de vergüenza ajena. Horror. Pero quiero decir eso. Yo ahora mismo, por ejemplo, cuando han creado los nuevos campeones, cogían solo el nombre, o cogían eh, los Vengadores que eran los Vengadores costado este, que cogían el nombre de una vieja serie y metían gente... Cuando creas un nuevo grupo con personajes viejos y nuevos, los mezclas y creas, quieres inclusividad, pues yo qué sé, pues pones un personaje que es gay, pues un... creados nuevos, vale. Pues te puedo decir, oye, pues estás hablando de algo diferente. Tampoco nos malentendamos porque no sé si sabéis que hay un personaje que va a llegar a los cómics que es hermano y hermana, ¿vale? De género no binario, que son pareja entre ellos. Eso a mí me parece la hecatombe. Porque yo ya no sé dónde meter ese personaje. Chavos, te voy a decir una o sea, cosa. Yo, cuando le he dicho a la gente, las, los personajes que me gustan femeninos, siempre me, me consiguen sacar algo machista. Ripley, es que Ripley, ya ves, es un tío convertido en mujer, y dices, no, los guiones de. Es que se lo dije a mucha gente, los guiones de Alien cuando fueron escritos, no tenían la mayor parte de ellos sexo definido. Porque eran personajes que empezaban y acababan casi sin desarrollo general al principio. Sin un desarrollo psicológico, porque la idea es, ellos contra un monstruo que está atacando. Son el espacio general, un microcosmos atacado por un elemento exterior, ¿vale? No era necesario, el sexo podía y ellos podían sido hombre o mujer, que habría funcionado. Teniente Onil, joder, la Teniente Onil, le dieron hostias a esa película de, de pero por todos lados. Ah, dices, pero a ver, la peli, voy a decir algo. Quizás con otra protagonista que no fuera, había sido... Eh, Demi Moore, igual la película hubiera ganado. Porque Demi Moore, con todo el cariño del mundo que le puedes tener, es una actriz bastante horrible. O sea, es bastante horrible, ya de buenas a primeras. Y yo creo que podrías haber cogido a muchas actrices que lo habrían hecho mucho mejor. La pelea habría ganado, sí. Pero el problema que tenían con la Teniente O'Neill es aquello de. Es que, fíjate, ya una mujer no podría estar en las fuerzas especiales, no pasaría bien. Wow, empiezas con esas chorradas y dices: A ver, que me la pela profundamente. Si la película hubiera sido buena, ¿le hubieras hecho la misma mierda? No, no lo sé. Pero te digo de. Eh, Chaos, es que hablas de personajes, es que hay muchos, esos, es que. Yo voy a decir un personaje, una actriz, que jamás ha sido débil, jamás ha hecho del sexo débil, al revés, siempre ha sido eh, normalmente la que mata en todas las películas. Ella, a su manera. Catherine Hepburn jamás ha tenido una peli en la que fuera una moña sensible en la que tuvieran que llevarle. Al revés, podía ser medio fina, medio delicadita. Pero muy hija de puta. O sea, yo me seguiré hablando de la fiera de mi niña, que sí, que es un. Es muy moneto lo que era, muy educada, pero ah, lo lleva de cabeza. O sea, ah, lo, yo es que me acuerdo de la película, me río mucho con ella, pero es que siempre. Pero que es lo mismo de siempre, chavos. El problema que tenemos es cuando estamos juzgando obras sin saber de dónde cojones las estamos sacando. Ahora pensad en esto, ¿vale? Eh, ¿Cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo, había una película en los 80 que eran las típicas primeras pues, comedietas universitarias en las que una chica se mezclaba y se, se escondía entre un grupo de jugadores de fútbol americano, creo que era, y se hacía pasar por un chaval. Eso era gracioso, era aceptable en aquellos tiempos. Ah, ja, jiji. Eso era, lo estrenan ahora y el despoje pues, sería brutal. O aquella de un tío que literalmente un jugador hockey o algo así moría y lo metían dentro del cuerpo de de una patinadora. Que eran comedias chorras de los 80, los 90 y cosas así. Eso a día de hoy, ¿tú imaginaos lo que podían montar como hicieron algo así. Joder, os hay una peli del embarking que le cambiaba el. ¿Cómo se llamaba? Esperad, porque ahora tengo que acordarme de la actriz. Uh, no sé si alguno habéis. El embarking, ¿sabéis quién es o, o no? Estoy buscando cómo se llama la película. La, la, la. Tengo que acordarme. Es la de. buscando eh, no, esta no es era esta a ver, estoy buscando al azar esta era ¿esta película alguien crea a día de hoy que podríamos verla? De una rubia muy dudosa. Porkis de Madre Americana, la revuelta de los novatos, que no las veríamos. O sea, es que no verías esas películas. Una rubia muy dudosa. aquí es muy gracioso porque es un tío de otro cuerpo del, del embarkin haciendo. una tía haciendo cosas de tío. Aquí no la ves. ¿Por qué? Porque es que sería algo es que el sexo definido por la mente. Que... Tendríamos mil polladas. Las mujeres sé lo que piensan las mujeres. Hostias, que es un topicazo. Pero que era una comedia, o sea, hay muy brutas Pero quiero decir, el problema es, yo ¿cómo hemos pasado de que realmente pudiéramos hablar de cualquier tema a no poder nombrar ninguno? Joder, ¿qué era? Eh, ¿Alguien se acuerda de Chicho Terremoto? Aquí creo que estamos más o menos de la edad, que hemos Chicho terremoto, las locuras que hacía, uy, como ahora a día de hoy hagas dibujos así, o sea, hasta Sinchan. Sin chan yo me acuerdo que era polémico. Y éramos mayores y nos fuimos a ver Sinchan porque. Dios, ¡Tío, tío, Sinchan, que es rompedor. ¿Y es que hacías? Lo veas y dices, pero si son unos dibujos para críos. ¿Qué coño de rompedor? ¿Qué mierda me estás contando? O sea, puedo entender lo de Soul Park, porque es que no hay puta... Puto capítulo en el que no salten alguna salvajada. Y ahora sí, con todo el cariño del mundo. Yo soy de la generación que echaban eh, Los Simpson los jueves por la noche a las 11 de la noche, en la 2. O sea, cadena minoritaria, escondido para que no los vieras porque Los Simpson eran para mayores de 18, no eran dibujos animados. Que la está echando a las dos de la tarde desde hace 20 años. O sea, que qué, qué mierda, el doctor es, El Doctor Sloop no podríamos verla a día de hoy. O sea, es que no podríamos verla. Estamos en un mundo en el que ya no os hablo de lo permisivo, hablo de que cuando tenemos un problema. Cuando hagan una versión de alguna nueva película, o sea, yo lo digo, ahora mismo, si nos ponemos a mirar remakes, joder, que desafío total. ¿Habéis visto la nueva película de desafío total? La de Colin Farrell, ¿vale? La película de Colin Farrell, el Desafío Total, que es un horror de película con Lane Wiseman, Kate Beckinsale y Jessica Biel. Es un horror. Y cuando digo horror de película, lo digo con todas las de la ley. O sea, no estoy ni, ni mintiendo ni, ni, ni quitándole... O sea, es que si la habéis visto sabéis que es un horror de peli. Sí, quizás sí que ahí tenga la idea correcta pero no te puedo decir es que el problema que tenemos tío es que a día de hoy no se puede hablar de nada de ciertas cosas es que no podemos pero ya os digo que es que a ver las películas de yo mira hay normalizar y no querer marcarse un tanto a mí me da igual realmente yo cuando veo una película vale está siendo la interpretación del mundo a través de los ojos del director, de un escrito que el director eh, se ha interiorizado, que puede ser suyo o no, y haya hecho una película. Vas a ver, si el tío es machista, probablemente verás alguna referencia machista, verás cosas machistas. Eso nadie lo va a dudar. Y lo digo en serio, nadie va a dudar de ese tipo de cosas porque van a aparecer, porque las va a meter, porque él es así. De acuerdo. Pero cuando escribes una obra en la que ya de principio estás teniendo miedo de, no puedo decir esto por metido de machista, no puedo decir esto porque ya no es, es cuando ya era yo sigo diciendo a mis amigos y yo o sea a ver yo ahora mismo de ¿no? mis amigos yo hace muchos años lo de llamarnos maricón el, o nos hemos llamado uno a otro el, el típico puta ven aquí que chorradas así te las dices es un comportamiento que yo creo que en mi caso sí que es un poco raro porque somos un poco raros pero en el, porque es un grupo de amigos es un poco muy nuestro vale pero cuando te vas a afuera es que no puedes, es que como diga, como nos llega alguien a hablar así, nos descojonan. Mira, yo y una, por ejemplo, el debate que salió con el chico este de, de Flash el que hacía Ralph Deep, que nunca hago no cómo se llama, con esos tweets antiguos, siempre pones al lado el caso. Le hemos puesto todos el, el caso de James Gunn. La diferencia es que James Gunn ya había hecho mucho humor de ese. Ya había estado en la troma haciendo burradas de esas. Vivía haciendo de ese humor. Y eso era humor. Tweets humorísticos. Este tío. Llevaba varios tiempos que <laughs> hasta luego Adalmau se tiene que currar. Todos tenemos que currar mañana supongo. Quiero decir, cuando veías a este tío hablando, ves sus tweets y dices, hombre, que una cosa es lo que estaba haciendo el capullo de James Gunn, que era humor. A ver, si ves, había una serie de, de cortos que él hacía en, en los subió en YouTube, si no me equivoco, están por ahí, por ahí hechos, que era el TGB James Gunn porno o algo así se llamaban. Y esos vídeos eran parodias de Biglas porno, burradas. De hecho, a ver, hay, hay capítulos en los que parodiaban a Charlie Brown y los, los peanuts eh, Snoopy. Y acaba que hay violencia y masacres. Quiero decir, y nadie... Es que, os lo digo, ahora empezamos con esto, pero mañana... ¿Qué pasará? Pretty Woman no podríamos verla. O sea, primero es una prostituta, ya estás ahí maltratando a la mujer. Luego, que es una historia. Es que... Hay alguna historia romántica que ahora mismo antigua pase el corte es una pregunta tonta que me hago pasaría alguna comedia romántica qué decir desayuno con diamantes ahora mismo sería ofensiva con las mujeres una mujer que vive de los hombres eso sea... no sé es que estamos en un mundo en el que confundimos las cosas primero ahora no podríamos hacer esas obras por qué porque tenemos que atenernos a ciertas reglas y a cierto contexto nuestro contexto es que la regla es esta el humor es humor, sí. A ver, el, hay unos límites para el humor que son establecidos literalmente, no por el buen gusto o por lo políticamente correcto, sino por el punto de la ofensa, no la ofensa siempre, ofender, puede ofender, sino la ofensa hiriente. ¿Vale? En el momento en el que si yo hago chistes de gitanos, puedo hacer el chiste, la gracia y todo esto, y los gitanos se van a cagar conmigo, la gente se va a reír, ¿vale? Sí, pero es que ellos ya saben lo sitio que sea parodia, es humor, ¿vale? En el momento en el que yo hago chistes de gitanos para humillarlos, para tratarlos mal para que la gente piense mal de ellos, ese es el punto en el que el humor se ha ido, se ha convertido en un discurso político. Gracioso, pero un discurso político. Racista. Perdón, eh, político no. Eh, xenófobo. ¿Vale? Ahí es cuando se acaba el humor. Pero mientras, yo, o sea, yo voy a hacer chistes. Joder, yo también toda mi vida, chistes de gambosos. ¿Y qué? ¿Qué eh, quiero decir? Son chistes. A ver, por Dios, a mí no me, no me gustan los franceses. Y eso sí que es personal, lo mío con los franceses. Hacen unos mamones a los que yo no sé qué cojones hacen en la puta Unión Europea. Aparte de poner pasta como cabrones que nos están jodiendo, luego se chupan todo lo que pueden y más. Es una cultura, me revienta. Pero quiero decir, yo es mi opinión personal con los franceses. Y si hago chistes franceses, sean chistes ofensivos con los franceses, porque es mi opinión personal. Y sí, es por ofender a los franceses. Pero sin embargo, si hago un chiste, pongámoslo así, eh, macabro, que puedo elegir muchos. No lo hago realmente, lo hago por la gracia, por eh, un poco la ironía, la sátira, lo que queramos, el sarcasmo, pero no lo hago para ofender ni para doler. En el caso francés, sí, ¿vale? Es mi forma de ser, pero es lo que hay. Por eso, cuando un racista hace un chiste racista, es por ofender y no por reír. Y cuando una persona normal hace un chiste que puede ser racista, pues, todo, muchas veces no lo hace por ese, ese hábito. A mí me jode porque el día de mañana yo tengo un crío y no hay muchas cosas que no voy a poder decir, hay muchas cosas que no podré enseñarle. O sea, yo a este niño que tengo, si tengo un niño y como el niño vaya literalmente a clase después de haber visto Pulp Fiction, me jode en vivo. Sí, sí, chao, a ver, desayuno con diamantes es un peliculón, vale, porque es un peliculón. Pero a día de hoy, no sé si podrías hacerlo y si lo haces lo harías muy cambiado es una de las razones por las que nombraba el libro este Terry Bison de Bison de, de perdón no Bison Bison que os comento que eliminaban todas las películas antiguas para que desaparecieran no existieran y si no existían esas películas antiguas podías volver a hacer películas que aunque se parecieran mucho como eran nuevas eh, nunca eh, se acababa el cine nunca se acababa el arte según ellos o sea básicamente voy a voy a quemar eh, me quito la yoconda la escondo en medio del desierto que es lo que hacían o esto o las quemaban eh, y así si alguien un día dibuja algo muy parecido a la Yoconda, será una obra de arte nueva, maravillosa, porque nadie recordará a la Yoconda. Eso era el tema del libro, el, el cultivar una cultura eh, de lo efímero. Pero es que a día de. Pero tan efímera para que siempre la cultura sobreviva, se regenere. Y era un concepto, de la, del libro era ese el concepto, que tú lo leías y decías, lo que están realmente es asesinando, copiando y haciendo una cultura de, de la copia. Porque al final tú veías, la idea era, todo el mundo era. Pues al final, como nadie recuerda Harry el sucio, voy a hacer Harry el sucio, por ejemplo. Bueno, Harry el sucio lo pongo de ejemplo porque a día de hoy, si hicieran Harry el sucio, eh, hay un montón de cosas que no veríamos. Y, y, y yo creo que sería bastante más violenta, habría más sangre, sería más truculenta, pero muchas cosas no las verías porque literalmente no podrían mostrar mucho de lo que hacen. Hay cosas que es que. Es lo que hay, de hecho, Harry dejarle sucio, pues probablemente no sería Clint Eastwood, sino que sería, eh, yo qué sé, el puto Samuel L. E. Jackson, porque es que así el protagonista es negro, si le dispara a un blanco violador de niños, es negro, puede hacerlo. Y esa política, esa forma de ser a mí es la que me ravienta, quiero decir. Yo ahora mismo cojo un libro que me encante cualquiera y me dices que tengo que cambiarle todo al libro para que funcione y dices, bueno, pues no lo adaptemos, hagamos una historia. Pues coño, es que quiero decir. Vamos a hacerlo vez ¿no? vale, pero en lugar de ser canadiense, que sea asiático. Vale, bueno. No se puede llamar Carcayú o Wolverine, porque a ver, es un animal violento. Vamos a ponerlo algo. Sea más aceptable, un lobo. Bueno, pues en vez de lo vez no de Wolverine, vamos a llamarle Wolf, vale, bien. Y hostias, es que, que sea de un mutante, que es una minoría tal y cual, pero claro, es una minoría fantasiosa. Ya es japonés, o sea, ya es asiático, ya es de una tal, vamos a hacer que además sea gay, ¿por qué? Es que así le quitamos lo de mutante y haces, a ver, la idea del concepto de lobezno es X. Si le empiezas a quitar cosas, deja de ser ese concepto, deja de ser lobezno. No hagas una peli de lobezno. Punto. Es como si dices, voy a hacer una peli de los anillos. Bueno, pero vamos a cambiar la raza a una raza entera, lo vamos a poner de africana. Dices, vale, bueno, no pasa nada. Pero a héroe le vamos a hacer gay. ¿Por qué? Porque es que lo de Sami, Frodo, ahí se ve que eso, eso es una relación filo-gay y haces tú. En el puto libro una relación de siervo y señor no la cambies, si la cambias deja de ser lo que es no voy a hacer, chaos, no voy a hacer referencia a la música porque la música yo creo que la música original que queda la hacen cuatro y no voy a hablar de trap latino, reggaeton y estas cosas porque por ejemplo yo no soy amante del hip hop pero por lo menos ahora mismo la gente que está haciendo hip hop eh, tiene sus propias letras, sus propias iniciativas eh, se lo está currando ellos, haciendo lo que ellos quieren eso es algo que siempre respetaré no me gusta, pero lo puedo respetar y me parece un trabajazo. ¿Vale? colorado hace gracias a lo bravo, me toca ver alguna oír más que ver algunas batallas de gallos o cosas así. Y es admirable eh, la creatividad que tienen. También son unos hijos de puta. O sea, mala hostia que tienen. Pero quiero decir, esos eso, eso son sus letras, sus frases, eh, su idea. Eso lo crean de la nada. Eso lo puedo admitir, aunque no me guste el hip hop realmente. O sea, a ver, mi grupo favorito, mis grupos favoritos son Megadeth, The Doors y, y Dax Tranquility. Y luego ya pues por esa Mona Mass, Iron Maiden, un mucho clásico, Motorhead siempre ha parecido alucinante, pero soy un fanático de David Bowie, pero quiero decir que yo soy de rock para arriba, por ejemplo. Pero el problema que tenemos principal, que todo esto era lo de Tolkien y cambiadme a Tolkien porque Tolkien es machista, no hay mujeres, no hay otras razas, es que estamos pidiendo que nos cambien todo para que sea como nosotros queremos ahora. y la canción protesta, creo yo que ya en este país no se ver, ya no habrá música en este mundo no habrá música reivindicativa creo yo nunca, a no ser que el cantante tenga algo que reivindicar personalmente porque la música la música reivindicativa no la escucharían ni Dios, así de simple y el, el hip hop cuando nació, o sea si ver el, el cómic de Family 3, de Hip Hop Family 3 de Piscor está muy muy bien con toda la historia del, del, del hip hop, cómo surgió cómo surgió de los guetos, de de todo eso veis ahí tienes un pedazo de cómic que me encanta de parte genial y ahora voy a decir algo vale esto voy a decir algo Ed Piscor el tío que hizo el Family Tree que es, eh, habla sobre el hip hop cultura básicamente eh, negra y todo esto es este señor ¿eh? o sea que no tiene nada de, de negro de cultura baja y este es el tío que ha hecho uno de los mejores cómics que pueden explicar lo que es el, el, eh, lo que es el movimiento del hip hop ya con sus locuras pero que es, es esto es una historia del hip hop muy especial brutal realmente es muy muy buena. Si te gusta el hip hop, yo la recomendaría siempre. Si no te gusta, te apetece leer algo así de sobre música que esté muy bien, tienes eso, es esto, ¿vale? El hip hop Family 3 es muy bueno. Pero Piscor, que es el autor de Piskor más blanco que este hombre, poco hay, ¿eh? <laughs> o sea, yo creo que te, tienes que ser un noruego, un sueco, o algo así, para ser más blanco que Ed Piscor. Y así, así, te diría yo. Pero es eso, por ejemplo... Hay tienes detalles, ¿no? El, el problema que tenemos es Tolkien, Tolkien ahora mismo le están dando hostias porque no tenía aún casi mujeres, bueno, pero él fue el que introdujo la primera mujer sí. eh, en la fantasía eh, a nivel eh, heroína, activa, que no era una princesita que salvar, no era una espectadora, no era una, una sanadora, que es eh, Eowyn cuando ataca al señor Ronás o al rey brujo, sobre todo a la, a la frase de yo no soy un hombre, yo no soy ningún hombre. O sea, es que, es que es la declaración pura y dura de, de, de la fortaleza de una mujer, eso, ese Eowyn, y de hecho es un referente para casi todos los que escriben eh, sobre fantasía y dicen personajes que son mujeres, ya sean mujeres u hombres como personajes centrales. Luego, aparte de eso, ¿es que no hay otras razas? A ver, que es que está englobada en una geografía que imita a Europa, está englobada en una geografía en la que literalmente en una edad media en la que no había movimientos grandes migratorios entre continentes, ya me contarás cómo puede llegar alguien de un continente a otro. Sí, pero eso, la música ha absorbido literalmente la cultura. Y a ver, pensar ahora, ya me voy a un tema que sí que me gusta, que son los cómics, me he ido varias veces, pero vamos... Si pensáis en los temas que hay en los cómics, exceptuando... Ya no hablo de superhéroes en general, superhéroes son superhéroes, pero exceptuando algunas líneas, los cómics que están ahora mismo triunfando a nivel de crítica son casi todos de problemas personales, de superación de, de un problema psicológico brutal, de un problema social, de un problema eh, sentimental. Estamos en un punto en el que parece ser que si no has pasado una mierda de vida durante un tiempo o has estado jodidísimo y la has superado, no merece la pena. Incluso no merece la pena leer nada en la que no haya un personaje el que le haya pasado alguna burrada gorda. Y con burradas gordas no voy a nombrarlas, pero quiero decir: si a un personaje no lo han reventado de alguna forma, no es interesante y no merece la pena hacer obras sobre él. O si no está putamente grillado, quiero decir, a mí me encantan, hay obras que me encantan, y hay obras que literalmente tratan de eso, bien tratado, bien movido, pero es que estamos en un momento en el, en el que. joder. Hay obras, os lo digo, hay obras de autores que son homosexuales, gay, eh, que están muy bien, y no porque sean gays, porque su obra es buena. Hay eh, historias sobre homosexualidad, sobre cómics de ese tipo, que son geniales, y no tienen nada que ver con Y lo que, por ejemplo, mucha gente opina de es que es una historia de pluma, y dices, no, es una muy, muy buena historia, y los personajes son gays. Que pueden ser tanto una historia normal como hablar del, del problema de los gays. A ver, hay un libro no sé, si lo tengo aquí en March que habla de toda la historia del movimiento de de los movimientos sociales de igualdad de los afroamericanos en Estados Unidos con Martin Luther King y todo esto el libro es cojono, el cómic es cojonudo y la historia es lo que es vale es lo que cuenta y está muy muy bien contada y eso está genial pero luego te encuentras mamonadas y digo mamonadas en las que eh, la historia y la existen en las que el hombre blanco es un malvado enemigo asesino del Estado y vas a ver esas cosas y dices algo que decir, tú ves 12 años de esclavitud y me parece un peligrón, las actuaciones son cojonudas. Pero el personaje ese del el amo, tan psicopático y exagerado, había por momentos que decías, bueno, no voy a decir nada, pero se han pasado de malo. Es que es eso, parece que un, hay una cosa que siempre se ha dicho a la hora de escribir, de hecho estoy leyéndome el libro de... Eh, como era pensar en eh, pensar en ah, escribir perdón, perdón, pensar en bocadillos y escribir en viñetas de David Muñoz que habla del guión del cómic y una de las cosas que siempre deja es que a la hora de que un personaje seamos empáticos con ellos que les haya pasado algún tipo de problema con el que podamos empatizar hace que nos acerquemos más a ellos la orfandad es una sensación de es que no tiene padres si y tienes que fijarte en él porque da penica, se puede decir así un poco mal y te empatizas con él o te acercas mucho por ese tipo de cosas. Es que el problema, Chaos, es que esos cómics de personajes maltratados de arma social son los que se están llevando los halagos, eh, el, la crítica, la maravilla. Luego tienes cosas como Tilly Walden, que a mí me encanta, que hace cosas muy, muy chulas sin caer en eso. Quiero decir, no sé si sabéis. La última no me la he leído, o sea, la última de Tilly Walden no me lo he leído, pues. Porque aparte de que ha salido aquí en España hace poco, porque no tengo tiempo para todo, es, es, es tan fácil. Pero es una chiquilla que es muy muy jovencita, que ha ganado un, ya un montón de premios. Y el último cómic que he sacado, ¿vale? El que es Escucharme, habla sobre ya sensaciones profundas, lo que queremos decir, el motivo y todo esto. Pero no es, no es de lágrima fácil, aunque lo parezca realmente en algunos momentos. Eh, pero no habla literalmente realmente tampoco de depresión no eso de dramas es un poco un Slice of Life que era un género que ahora mismo el Slice of Life yo me acuerdo de uno de Andy Watson me encantaban sus cosas, lo que hacía estaba muy bien, había no me estoy arreada con mucho pero es que es eso, en un género de aventuras Xenozoic Tales es brutalmente bueno no bueno, voy a ponerlo por ejemplo Senos Tales, no voy a ponerlo al lado del Persepolis de... 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 No voy a ponerlo. O sea, es que no sé. La comparativa sería para darme un tiro a mí. Para hacer la comparativa dentro de Tolkien. La verdad es que hay muchos personajes. Que... A ver, Galadriel se podría haber cargado a todos los de la compañía del anillo. Si se hubiera aburrido, quiero decir. Pero el problema es cuando el enfoque que hay eh, general en obras es es buscar lo que te desagrada. No sé si me explico, realmente supongo que no, porque me explico con el santo ano, como siempre. Pero quiero decir, cuando te centras en, en que es que esto no tiene... Claro, es que, es que va a ser imposible, en ningún momento te vas a encontrar una obra eh, maravillosa, genial, en la que todo sea lo que tiene que ser ahora, si la obra no es actual, e incluso si no es actual le van a sacar pegas. O sea, quiero decir, no hace mucho yo el saqué o hice una puse en, en Twitter una chorrada de, de la película de The Evolution Man de Evolution Man es una peli del 93 93 94 creo el 94 y aquella película salía Sandra Bullock haciendo de todos sean iguales todos sean gilipollas o sea eso me hacía muchas veces hombre todos somos unos C igualitarios y y como tal y igual y llegaba el macho macho que alfa que era Simon Phoenix o, o, o John Spartan y la gracia es que esos dos personajes eran alfa en medio de un rebaño de ovejas, pero eran alfa porque eran super chungos, super duros, todo lo que queramos. Y ahí no distinguíamos hombres de mujeres, eran todos gilipollas. La gracia, chavos, es que es el primer personaje que resulta principal en un acto, o sea, la caída del rey brujo es muy importante en la, caída, en, la en la batalla de de Son cosas que es que quiero decir que pero es que no es solo eso. Me mata mucho porque sí que la fantasía era machista. Joder, hay una, una pregunta, ¿por qué cojones? Eh? O sea, todo el mundo puede decir, conan es machista. Ah, pero es que hay esta peli. ¿Qué haces tú. Ya, ¿y qué? El 90% de los ratos se conan es él salvando a la mujer. Pobres mujeres que no se pueden salvar solas. Oh Dios mío. Pero quiero decir todo, es, pero ¿cuándo fue escrito? De Conan. Conan est estuvo escrito, pues es que estuvo escrito a principios del siglo XX. Es como Lovecraft. Es que no salen mujeres. Ya, bueno, aparte de que fuera un hombre que les tenía miedo, literalmente, criado por mujeres y que le jodieron mucho, sus tías pues, lo tenían muy retenido. Es que era un tío que tenía miedo a las mujeres en ese término y que era súper machista y profundamente racista. O sea, de hecho era curioso como todos los que caían en los, las redes de los mitos de Chulu y de los fanatismos, esos eran gente muy inteligente, eran los dueños de las sectas y si eran cultistas con pasta tenían su... Casas o esto, todo bien. Y si eran cutres, o sea, eran tirados de la calle y muchos hasta negros. Pues literalmente, es que eran clase baja. Ya no digo ya ni raza, clase baja. Y los que vivían, los subhumanos que viven en las selvas, en todos estos, que casualmente se volvían todo negros. O sea, estaba como una puta regadera. Es lo que decimos. El problema es cuando estás viendo a cosas como. a gente que ve cosas como el señor los anillos y te dice, es que el señor los anillos es una mierda. Y además es que dices, ¿ha visto la película? Encima es que es eso, es que es decir. A ver, empieza a pensar. Esta tía sabía que la película era una adaptación de un libro. Y sabía que ese libro se había escrito en, hace 60 años. Porque es que yo dudo de todo. Yo dudo que esta señora se diera cuenta que. Punto uno, la película. he y Shira. Pues sí, pues ahí tenías un ejemplo. Pues de hecho, esto es una gran teoría. Muchos de los tíos que hicieron a He-Man, desarrollaron a, a he creían que hacer a Shira. Eh, Hacía que los niños, al ver que su hermanita jugaba con lo mismo que él, ya no querían a he porque he era menos hombre. Que es para decirle a los señores que pensaban eso? ¿Pero tú en serio te crees que jugaban juntos? <laughs> El chaval y la niña. Y si tranquilo, si jugaban juntos y él tenía a he la otra tenía a Sira, tranquilo que he acabaría pegándole a Sira. Porque son niños. Quiero decir, que no le va a bajar la hombría a un niño. Se parece una niña con un juguete paella. No pero. Quiero decir que son cosas que es que. Yo sé ese es el término. Llega alguien y me dice: Es que acabo de ver. No tengo ni puta idea. Pongamos que alguien ha visto y me dice: Es que acabo de ver la película de Baz Luhrmann... de Romeo y Julieta de Lorado y Caprio. Tío, hostias, es que esta película, la tía es poco más que una víctima, maltratada por su familia, la ponen de no sé qué, guau guau, no sé qué, apología de, de, del, del no sé qué. Me puede decir mil burradas, y es que le diré: Pero tú sabes que esta película en realidad es una obra, está una obra de teatro. Hace 500 putos años. putos años. Y te dirá. Uh, no. Yo creo que muchas veces nos relacionamos. Creo que esa, esa, esa persona que era una chica que dijo que el Señor de los Anillos, hablaba de la película, era machista, igual no sabía que el Señor Sanillos era un libro. Sería raro con el bombo volando al Señor con todas estas este tiempo, pero sería muy, muy, muy raro. Pero me creería que no sabe que el Señor Sanillos existía y era un libro. Y si sabe que existía el señor, estoy seguro que no sabía que se escribió hace 60 años. ¿eh? ¿Ves? Ahí te lo digo, chaos. Ese es el detalle. Periodista colombiana. Era una periodista colombiana que escribe para el New York Times. Y pues, acabas de joderme. O sea, toda la vida. Yo es que vi el tweet, me lo mandaron y dije: Estas gilipollas. Y con eso ya me cabré, no mire más. En serio, una periodista dijo eso. Del New York Times. Joder, pues acabas de dormir la vida, o sea, es, 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 es ma, aún más retrasada es mental. O sea, acaba de demostrarme que tiene. Es, es otra Social Justice Warrior, pero de las de sin cerebro. Están los Social Justice Warriors que puedes meterte con ellos y utilizar mala palabra a malas, que, que son los que exageran cualquier cosa y todo tiene que, que ser defendido, atacado y tal. Luego están los que de verdad lo son, la gente que se está peleando, que probablemente no salgan redes dando por culo, que no gruña en la televisión, sino que los que están ayudando aquí a, a la gente, haciendo programas de ayuda, a los que no tienen estudios o estas cosas, que son los que deberíamos llamar así, no a esta gente. Hostia puta. Hace muchos años que creo que el, el concepto de periodista eh, ya ha desaparecido demasiado. yo me haga, me haga dejar flipado a mí que aunque quiera periodista del New York Times o sea acojonante bueno ahora se me ha ocurrido algo que ha dicho hace un rato chavos con lo de hacer una peli de un racista y tratar sobre el racismo eh, automáticamente se ha debería hacerse joder ¿habéis visto la película de ha vuelto la de es una peli alemana en la que Hitler vuelve Hitler vuelve, de eso acaba en un programa en televisión y está pensando hasta volver a hacerse candidato a partido político. Esto. Esa película, tecnicamente, no podríamos hacerla porque se hace la apología del nazismo y no lo es. Realmente es. Mmm, aparte del choteo. Es un poco enfrentar la realidad de lo que era y lo que ha cambiado Alemania y lo que un hombre. Esto es muy diferente, pero el libro estaba muy, muy mucho mejor, muy bien, mucho. A ver, Alex, que es que. Alex, el problema es que. Esta señora vio el señor Sánchez la película y dice que la película es muy machista y que no es inclusiva porque no aparece gente de otra raza. Quiero decir, es para decirle. Yo es que si me sentaría y le diría, vale, tú sabes que está adaptada de un libro de hace 60 años y, y que la película tiene un montón de años. Y probablemente estoy seguro que te, ella te diría, pero es que siendo una película de hoy día, no debería tener ni esos fallos, ni esos problemas y debería estar todo el mundo representado porque es una película de hoy en día y haces tú pues igual el problema es que si las pelis de hoy en día no pueden tener no pueden hacer esas cosas igual no merece la pena el cine de hoy tío mira yo te voy a decir algo iruk eh, hace ya muchos años que no yo salí de del mundo de la comunicación hasta yo estuve 12 años trabajando y relacionado con medios, ¿vale? Sobre todo a nivel de, de radio, en informativos, noticias o algo sea, así. He estado en webs, eh, he estado relacionado con oficinas de prensa, comunicación, agencias de noticias, estaba varias cosas de estas. Y durante 12 años, más o menos, la cosa iba cambiando mucho porque Internet lo cambiaba todo. Mucho. Pero es que después de Internet empezaron a hacerse los, lo que decimos de los medios parciales. Eh, el problema Canal 9, por ejemplo, en Valencia, uno de los grandes problemas que tuvo es que, como era el PP el que lo llevaba, quería que fueran de su palo. Y cuando algunos de los que estaban allí, que eran funcionarios, decían que no querían, porque hay una deontología y tú puedes negarte realmente a eh, contar una mentira, una noticia que es mentira, cogían, ponían a alguien de los suyos al lado, uno estaba para hacer unas cosas y otro estaba solo para las noticias del PP, por ejemplo que eran casi publicidad y había noticias falsas por un tubo, pero eso se hacía así. Eso es lo que llevó a, por ejemplo, una razón, es una de las razones que hundió a Canal 9 con una, una saturación de gente y con mil cosas. Pero la prensa ahora mismo, la prensa independiente es toda aquella que no necesita dinero exterior y me refiero a empresas para sobrevivir. E incluso mucha que utiliza de empresas sigue siendo una buena prensa, pero el problema es que cada vez menos se le pide... Ya no veracidad, la veracidad es una trampa muy gorda. La veracidad no es verdad. Pero se le pide muchas veces a la prensa y a la comunicación que te cuente lo que tú quieres y por lo tanto tú no ves ninguna cadena o no lees ningún medio que no sea de los tuyos. Esos son los grandes pecados del público. El siguiente pecado lo hace el medio de comunicación al hacer ese tipo de publicidad, ese tipo de películas, ese tipo de noticias para ese tipo de gente porque sabe que ellos siempre los van a ver. O sea, es la serpiente se muere la cola. Si la gente. No pide imparcialidad, no pide todo eso a saco, el medio no va a hacerlo, porque el medio vive de que la gente que la vea, pero si a ese medio no lo ve esta gente, sino que lo ve el resto, se van a matricular al resto, ¿vale? Y el problema de los medios independientes es que, seamos sinceros, es muy jodido mantener un medio de comunicación a día de hoy con un combate como son las redes sociales, internet, las fake news y todo lo que queramos, es muy muy jodido cuando es todo. También eso es cierto, chavos, lo de que los influencers son más valorados que un doctorado en cualquier campo del que vaya el tema. A ver, yo os voy a decir una cosa que a mí me mata mucho, ¿vale? Yo conozco un montón de animismo a nivel de youtubers, eh, influencers, en el mundo del cómic, en el mundo de películas, eh, de lo que son superhéroes, ¿vale? Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, yo no tengo y te lo voy a decir, lo voy a decir así, yo no tengo ahora mismo eh, una formación ahora mismo brutal, por ejemplo, para hablaros de poesía, no la tengo, de acuerdo, no hablo de poesía. Hay gente que puede valorar una película, y esto lo he dicho siempre: puedes valorar una película a modo fan, una película de los Anillos, por ejemplo. Yo soy un fanático de los Anillos, me encanta. Eh, me he leído el libro un millón de veces, de, de, me he leído ensayos, he leído un montón de cosas, puedo hablar sobre él. Pero cuando llega un pavo y dice: el señor Anillos es una mierda porque me la he visto y ni sale Capitán América ni sale Iron Man. Mal. Los influencers, el problema que tienen es que muchos de ellos. Eh, utilizan los temas o buscan lo que sea para hablar sin tener ni puta idea, vale. Quiero decir, cuando un influencer dice yo no me voy a poner vacunas porque en realidad la vacuna es peligrosa, te puedes morir, y dices tú. Tronco, ¿y yo a ti te voy a hacer caso, o sea, tío, hay un médico allá al lado, y le puedo preguntar. Coño, una tía mía es médico y le, pregun le puedo preguntar, y mi tía siempre ha dicho tu vacuna gilipollas y es médico, me fío más de él. Sin embargo, toda la gente de cierta edad que veo ya es influencer no se va a poner la vacuna. ¿Por qué? Pues la verdad es que no tengo ni puñetera idea. Y lo digo completamente en serio, no tengo ni puñetera idea. Es como muchas veces cuando yo lo digo aquí a todo el mundo que, que ve el canal o visto, lo, lo, ve la Cinemas cómics, o, o me ve en mis series con Loráo o me ve en el descanso de, de los héroes en YouTube en el mío, que bueno, hay 70 y pocas personas, tampoco me ve mucha gente, eso es lo bueno. Quiero decir que... Yo siempre lo he dicho, a mí me gustan muchísimo los cómics, la opinión personal que tengo sobre los cómics está basada en que los he leído mucho sobre cómics, he estudiado sobre cómics, tengo algunos estudios de, tengo estudios de audiovisual y algunos estudios específicos sobre guión. Me gusta el medio, lo he dado muchas veces mal, pero siempre lo he dicho, que no os fiéis jamás de lo que yo os diga, si un cómic os gusta es cojonudo y si no os gusta es una mierda y ya está. Y con las películas igual, pero sí que hay ciertas cosas, ¿vale? Eso Irux, eso lo leí, ¿no? Del COVID, madre de Dios, lo de la Legía, para matarlo, o sea, un Donald Trump de la vida. El, el problema es, yo lo digo siempre, yo tengo unos conocimientos como para poder más o menos dilucidar ciertas cosas, en una película, en un cómic, en un libro, como sea. Esas cosas que yo te puedo decir es, esta película tiene un problema de ritmo, este problema tiene pam, pam, te puedo dar una lista de cosas que hacen que la película no sea un 10% en términos objetivos, lo ven en los términos objetivos en términos objetivos se habla de técnicas se habla de muchas cosas, de, inte de intención de objetivos, objetivos, cosas que tienen que cumplir no las cumple, pues esa película puede que suspenda, esa película la ves tú y te parece una puta maravilla y para ti es un puto 10 y lo que yo diga te va a importar una puta mierda y aún más, yo tengo cómics en una puta basura, porque son una puta basura mal dibujados, mal escritos ...jodidamente mal llevados... ...con unas composiciones que dan asco... ...una narrativa que Dios que se la lea... ...que son complicadas... ...pero por ejemplo... ...esos cómics que estoy diciendo... ...yo los conseguí del autor en un salón... ...y les tengo un cariño horrible... ...y me encantan... ...por ejemplo... Uf, ...esto es... ...alguien ha visto Acción Mutante de Alex de la Iglesia... ...hay una frase que creo que define todo muy bien... ...cuando decía aquello de... ...en el futuro... Eh, todos somos gilipollas. Era. ¿Todos son modernos o gilipollas? Era la frase. ¿eh? Es que eras. O sea, hoy en día el que no es gilipollas es moderno. Es así. O sea, es una frase de acción mutante y acción mutante tiene un puto millón de años. O sea, es algo que jamás llegaría a pensar en mi vida, que una película como acción mutante pudiera tener tanta puta razón. Película del 93. Hoy en día todo el mundo es moderno o gilipollas. Y le doy la razón de todo el mundo, igual que... Demolish man la digo, la vi hace poco por el tweet esto, y es que la frase me sigue pareciendo maravillosa. He visto el futuro y el futuro es una virgen de 47 años con un pijama beige. Y diciendo, uff, que canta Soy una salchicha Oscar Mayer. Yo estaba pensando en eso y estaba diciendo, hombre, eh, te has callado y dices, joder, 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 joder no nos nosotros tenemos violencia tenemos no hemos eliminado las mierdas que habían eliminado de Demol man era una bonita crítica maravillosa y brutal de, de un mundo feliz de Aldous Huxley porque es lo que hacía realmente y le faltaba todo lo que tenemos ahora que es la violencia todo este sin par pero no creéis que estamos tan lejos de que la gente al menos la forma de pensar sea tan gilipollas como ellos Pero a ver, Iruk, yo te digo, a mí, de las que has nombrado, Ant-Man, yo, a ver, Ant-Man no es mala. Capitana Marvel no es mala. Tampoco son obras maestras, joder. Son tus favoritas. Que es que, quiero decirte, una de mis primeras favoritas de toda la vida es el es Ap Apocalypse Now. Y yo no le digo a la gente que ve Apocalypse Now, porque a mí me viene un tío y me dice, me encanta el, el universo Marvel, y le voy a decir, pues en realidad tienes que ver Apocalypse Now porque Apocalypse Now super ampliamente a Marvel. A ver, que no soy gilipollas, yo a nadie le recomendaría Apocalypse Now. Oh. O el puto padrino, si me está diciendo que lo que él quiere ver es son películas de superhéroes. No, soy gilipollas. ¿Te gustaron? Yo odié Thor que me pareció un puto horror. Por ejemplo, ¿te encantó? Ahora le encanta Thor Ragnarok, se lo pasa como un crío de 5 años. Yo cada vez que la veo, la veo me retuerzo pensando que ese no es mi Thor. Mi Thor. El Thor que tengo en mis cómics, el Thor que yo tenía pensado, el Thor de las otras dos películas. Y ya está. Alman pues es que como nunca me ha llamado la atención una película más. Hecho. Capitana Marvel, por ejemplo, a mí no me desagradó y cuando la tildaban de... Tildabande, Feminaz extraño, yo decía, joder. ¿Feminaz por qué? Porque es una tía que tiene el mismo carácter de Loveno. Joder, ¿qué pasa? ¿Todas las tías, todas las superhéroes tienen que ser buena gente o qué? Si es una hija de puta, es una hija de puta y punto. Hostia puta, pero qué? ¿Por qué coño? Es que es eso. Billy Ted. <laughs> Tío, ¿has visto el tráiler Janiras? Apa, eh. Los dos hijos tienen hijos. Es que es, es lo que es. Lo que iba a decir lo de Janiras, de Billy Ted. ¿Has visto el tráiler? Son Billy Ted los de las viejas películas. Los mismos. O sea, es que salen... No que sean los mismos físicamente. Sí, sé que son los actores, sé que todo esto. Pero si te das cuenta, tú cuando los ves en el tráiler... Son los mismos tíos. Son la misma actitud. Sí, son mayores, pero llevan toda la vida intentando ser molones, molar y hacer las cosas guay. O sea, siguen siendo los mismos. No lo han machacado. Que te digo, pero el problema, que es que la princesa Leia es que es una chica fuerte. A ver, y Capitana Marvel, que es es que Capitana Marvel va de feminacia. ¿Es ¿Qué pasa? Porque una es del 77 y otra es del 2019-18. Igual es eso, ¿eh? porque una es del 2018 y otra es del 77. Que en un caso estaba bien porque era demostrar que es, eh, es la identidad de género la. La, levantarse contra el dominio masculino y ahora es intentar aplastar al hombre no lo sé es que no sé cómo lo puede ver la gente de, de, Janillas, de sus narrativas lo único que actualizan es que son más mayores es pues parecido lo único que actualiza. por dios que vuelva a salir Willem Sale de la muerte que es que vuelvan a hacer otra vez el mismo que es que vamos a ver cosas muy guapas en brillantes va a ser muy friki muy divertido pero para lo de Iruk, yo creo que el problema es ese es que en la época de los 70 ¿Estaba bien que una mujer fuera desagradable porque estaba empoderando su género frente al masculino? Vale, a día de hoy si una mujer hace lo mismo en realidad está intentando imponerse por encima del hombre Pues no entiendo por qué, no, no entiendo la diferencia de la, de la situación, no entiendo el, el concepto Quizá es igual es que soy muy tonto Quiero decir, yo con mi novia no, no tengo el detalle de yo intentar estar por encima y A ver, que mi novia va a cobrar todavía más que yo ¿Y qué? Yo encantado me comprar regalos más caros yo qué sé quiero decir me la pela o sea es que son cosas que es, yo creo que es una hombría malentendida más que un feminismo más que ver feminismo en todos lados o feminazismo el problema es que hay una hombría malentendida es lo que creo yo Al menos por mi parte yo es que no tengo esos problemas de, de, de masculinidad de es que resulta que me está bajando joder yo quiero decir si hay una pelea y viene una mujer y pelea mejor que yo bienvenida sea que cuando acabe la pelea voy a tener que decir, joder, soy un puto mierdas. Y después me voy al gimnasio. Pues sí, pero porque soy gilipollas yo. O sea, no porque ya no, no se merezca un, un ole por lo que sabe hacer. Lo dicho, Iruk, es así de fácil. Hoy en día todo el mundo es moderno gilipollas. Acción mutante. Y estamos así. Pero es igual que cuando, por ejemplo, alguien a mí me dicen aquello de... Esto es una de las frases que más me ha reventado toda mi vida. Soy un amante de los animales de toda la vida, ¿vale? Tengo amigos que les he ayudado a estar en refugios de animales. Tío. Mil cosas de estas, ¿de acuerdo? O sea, decir, uno, yo no tengo al revés, sí, porque yo tengo un montón de animales en casa. Los he cuidado como un loco, he adoptado, he hecho... Que es que más, quiero decir, dentro de mis posibilidades he hecho todo lo que he podido. Tengo una... A ver, tengo un amigo que tiene 12 gatos adoptados que los agua para una... La las ayuda las tiene una, para un refugio de animales, pues los, los tiene adoptados hasta que los adopten, los tiene él en casa muchas veces cuando no caben, ¿vale? Son amigos míos estos. Pues a mí me han llegado a venir una chica que se fue a pelear contra el toro de la vega y la maltrataron. Es que. ¿Tú comes carne? Sí. Es que tú no te gustan, yo no te gustan los animales. Pero a ver, yo tengo animales y me encantan. Entonces no comerías carne. Entonces, ¿Qué cojones tiene que ver? Porque los animales los maltraten. Que sí, que sí. Que yo te aviso, yo si quiero la granja, que el, el, el cerdo esté bien tratado, la gallina esté bien tratada, y la vaca y todo lo que quieras. Pero yo como carne, soy omnívoro. Y la alternativa es comer... Te puedes comer unas fideos que saben igual que el pollo, sí cojonudo, pero mañana tengo que tomar unas putas vitaminas porque mi cuerpo no puede producir ciertas cosas que me dan la carne. Pueden mostrarme muchos animales y por eso no me como a ciertos animales. Quizás sea la idea, pero no lo sé es lo que hay he echado este doy la razón lo de cualidades características son solo de hombres o solo de mujeres joder es que no lo entiendo a ver que yo hay diferencias una mujer físicamente voy a tener sí a mí me cuelga y yo no tengo pechos tengo una mierda de pectorales de mierda pero ellas tienen pechos vale pero quiero decir es que hay ciertas cosas que no entenderé. la hombría, Sigo diciendo que eh, creo que muchas veces es un caso de hombría malentendida. El hecho de yo quiero ser mujer para estar en casa cuidando a mis críos, pues es tu decisión allá, tú, a mí me la pela. Pero si quiere, pero lo que, no, lo que no voy a hacer es impedirte que vayas a trabajar si quieres trabajar. Punto. Pero es tu decisión. Yo no impongo nada. Pero si un hombre quiere hacer lo mismo, pues me la pela, que lo haga igual. Es, es, es una, son elecciones propias que tienen. Pero quiero decir, si una tía coge y dice que mañana se quiere a entrenar para ser puta campeona de artes marciales para ventar la calle a 300 tíos enhorabuena, entrénate, haz lo que te salga la santa polla y si ganas, enhorabuena, dos cojones contigo quiero decir, el problema es cuando automáticamente decimos no, no, la mujer a la, a la cocina y el hombre a al gimnasio y dices, ¿por qué? sí que hay que aceptar algunas cosas como por ejemplo los canones de belleza a ver, lo, eh, a mí eso me mata mucho eh, que una tía tenga que tener cierto canon de belleza que cuesta mucho mantener y un tío también sin embargo, en un tío es más laxo la, la, lo que se engloba dentro, los aficionados estas mierdas, hay un, es más laxa la idea de un hombre atractivo que la de una mujer. Siempre la, la engloba. Una modelo es mucho más cerrada de esto en, la, en el espectro que un hombre. Pero es que quiero decir que es lo que, por ejemplo, decías de Capitana Marvel, las actitudes. ¿Por qué una mujer no puede ser desagradable siendo una superheroína? Es que no lo entiendo. Y es que, es, que, es que supongo que tengo un problema en el que no entenderé jamás que cuando algo, yo, anillos", yo lo entendí siempre como lo que era una aventura de fantasía, grandes héroes, grandes hazañas. Y siempre lo entendí igual, ¿vale? En mi caso yo lo leí, no sabía cuando era un crío... Yo lo leí cuando tenía, no sé, 10 años o 11, pero lo 20 era en una semana, me encantó. Y una de las cosas que más gracia me hacía es que todo el mundo quería. Te gustaban ciertos personajes, a mí me encantaba el personaje que no sabía casi, que era Eomer. Porque me encantaba el concepto del caballo, del esto. Quiero decir que yo no tenía el problema de. de buscar a los principales porque eran los grandes héroes, que les esperaban su dama. No, a los personajes que a mí me gustaban joder. En los mitos artúricos, uno de los que más me gustaba era Perceval. O sea, ni Lanzarote la tenía Arturo, y Arturo me gusta, es un personaje, pero quiero decir que tenemos un problema de visualización muy grande, joder. Ahora lo pienso, como cogían los mitos artúricos. Como. Hostias, la peli de Excalibur, la, la estrenan ahora y esta, Colomb esta chica, la colombiana esta que escribe para el New York Times, como coja Excalibur, igual le explota el cerebro. No lo había pensado, ¿eh? Estoy, estoy por mandarle, buscarle a su, buscar su cuenta y mandarlo en Twitter y decirle, ¿has visto Excalibur de John Burman? ¿Podrías decirme, por favor, tu opinión? Es que igual la vele revienta la cabeza a esa mujer. No la sé. No sé chicos, esto me apetecía despotricar porque hemos hablado de mil temas bueno, Lo principal que estábamos hablando es de confundir muchas veces Que una, una obra tiene literalmente un contexto, un ambiente Tanto histórico de cuando se hizo como un ambiente, un contexto de la obra en sí Que dónde es, cuando es, la obra hecha y dónde ocurre, transcurre Joder, ni Thor, ni. ¿Zeus? ¿Te refieres al violador más grande de la historia? ¡Jodo! Bueno, violador zoofílico, hay ¿eh? que joderse. Usted, los mitos toman por culo, ahora lo pienso. Todos. Dios. Es triste que no podamos eh, ser capaces de disfrutar eh, de ciertas cosas y tengamos que cambiarlas para que se adecúen a la forma de ver. Es lo que digo, es, es muy triste que ahora mismo estemos en una sociedad en la que. Todo tenga que adecuarse a nosotros, a los, nosotros de ahora, a nuestro pensamiento de ahora, a nuestro mundo de ahora. Que siempre todas las historias se han adecuado a su contexto histórico. Pero ahora no es que las historias que hacemos ahora queramos que se adecuen a, a nosotros ahora. Queremos que las que se hicieron antes se adecuen también a nosotros ahora. Eso es muy triste. Es muy triste, es que es, es, muy triste. es como coger a alguien y decir, tío, no me voy a leer el Quijote. Joder, que es que pasa en la Edad Media. Pero es también, hay que, muchas separa, tenemos que separar el producto de quién lo hace. A ver, ¿cuánto caño en el mundo? Muchas de las formas matemáticas que tenía Einstein parece ser que son de su mujer. Eh, aparte que debía tratarla como el culo. Pero eso no quita que la relatividad es uno de los grandes inventos y tiene una de las grandes formas matemáticas maravillosas. A ver, seamos sinceros, en el contexto histórico de la, de la Edad Media y del Renacimiento y por ahí, ¿vosotros creéis que no les pegaban a sus mujeres? probablemente sí, serían machistas. Y una panda cabrones, las tendrían como objetos y para follar y un poco más. Pero de ahí te ha salido arte maravilloso, te ha salido una literatura maravillosa, te ha salido la base de toda nuestra civilización. Ahora tengo que descartarla porque probablemente sean maltratadores de mujeres vistos ahora. Es que en aquel tiempo el problema es que eso no era maltrato de mujeres, eso era la vida. Es que es. Quiero decir, no voy a defender que Miguel Ángel le diera de bofetadas a su mujer, por ejemplo, no voy a defenderlo jamás porque no debería haberlo hecho. Pero el hecho de que le diera a pues, esa mujer no quita que hizo la puta capilla sixtina. ¿Que ¿Quieres quitarle a la capilla sixtina porque le pegaba a su mujer? Vale. Pero dime algo mejor que la capilla sixtina. Hay muchas veces que, que separar el autor de su obra. A día de hoy no lo hacemos y creemos que la obra tiene que representar al autor. El autor deja algo suyo en la obra, sí. Pero ni deja todo, ni deja solo lo malo, ni deja solo lo bueno, deja algo. Así que supongo que tenemos todos que dejar de, de leer a Joulebeck porque se le va la olla con su forma de ser. Deberíamos dejar de leer a casi todos los autores de fantasía antigua. Deberíamos dejar de leer a todo escritor medieval. Joder, el libro del buen amor. Me cago en Dios. Qué machista es ese puto libro que las mujeres se dejan conquistar enseguida. Y sin embargo, al lado tenías la Celestina. O sea, quiero decir... Que coño, vete a la Biblia, en la Biblia no hay una sola mujer buena, joder. Todas son unas hijas de puta. Coño, que no echaban del paraíso por una mujer. Que es que las mujeres traicionan, te cortan la cabeza, se acuestan contigo, te cortan el pelo y hacen que, te, que arranquen los ojos. Si tenés el Antiguo Testamento, ahora mismo tendríamos que ser todos tíos y tenerlas muertas. Y no es así, o sea, una obra puede cambiar la sociedad por ciertas cosas que representa. Pero en el caso de que represente algo malo, esa obra se tiene que saber. Si tú sabes que el main camp es nazismo y el nazismo es malo, no te lees el main camp y sales a la calle pensando que hay que matar a los judíos. Joder. No, no sé, Supongo que, que se me va la olla. Y bueno, chicos, que son las doce y media. Yo mañana trabajo. Madrugaré y tengo más casos que hacer porque además se acerca el fin de semana. Que este fin de semana va. A ver, reordenamiento porque Mil Comics. Cerramos el sábado, que hacía cinco años que si no un festivo, no cerrábamos un sábado. Y vamos a cerrar este sábado para poder literalmente ordenar tienda, hacer estocaje y todo esto, porque después de. Queríamos hacerlo después de justo después de, del confinamiento para hacer un orden normal. No hubo tiempo por los pedidos online, por la gente que hay que agradecer muchísimo en la tienda. Agradecemos a todos lo que, los que han comprado, los que han aportado Mil Comics. Eh, y. Que no pienso ver una puta foto más de la nueva PC, joder, que es feísima, hostia. Sí, voy a verla, pero es feísima, joder. Hostia, qué cabrón. Bueno, hombre. Eh, pues. No voy a mentir. No te creas. Darle el pego. Bueno, oh, chicos, me voy a ir. Ha sido un placer, como siempre, estar por aquí y dar mal. Ya sabéis que, como somos poquicos lo bueno es esto que podemos hablar. Y eso mola. La verdad, está bien un poco el poder descargar mis frustraciones y dar mal. A ti por estar por aquí, Janiras, y aportar siempre. A todos los que aportan que estamos hablando y todo esto son, es lo mejor. A los que vienen muchas veces porque eh, cuando hablas les gusta escuchar, se van a hacer otra cosa. Me gusta, ¿vale? Pero que participe la gente me encanta. Así que, chicos, lo a vosotros por estar aquí, sobre todo. Y bueno, ya sabéis, disfrutad de la nueva PS5. ¡Es que es una de cojones, joder! Pero es que, a ver, es que parece una puta coña, ¿vale? O sea, porque puede parecer una puta coña la, la PS5. Pero, tronco... Es... muy fea. Hasta luego. Y es que esta foto que es de coña es más, diver, más mejor, más guapa que. ¡Oh! ¡Qué feas es la PS5, por favor!